días para todos y para todas. Buenas noches, perdón. Pues convidados a este seminario, seminario jurídico ambientalista, el cual pues va a iniciar con una presentación de un video que se denomina Al final del río. Video del doctor Alejandro Torres, quien es activista ambiental con estudios en Derecho y experiencia de 25 años en el, con el ecosistema de humedad, uno de los fundadores de la red de humedales de Bogotá y La Sabana, logrando la construcción participativa de la política de humedales del Distrito Capital como primera política pública del país y posteriormente en la política de juventud y de política de ruralidad de Bogotá. Su experiencia laboral ha trabajado como guía para los humedales con la Secretaría de Ambiente, el Acueducto y la Fundación ALMA, además de haber sido gestor rural para la localidad de Sumapaz, Ciudad Bolívar, Pula, Santa Fe, Chapinero, Usaquén y Suba en la formulación del Plan de Gestión y Desarrollo Rural de la Secretaría Distrital de Planeación. Y pues vamos a dar inicio formalmente a la actividad. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la Onda Máxima de la Corporación Universitaria Republicana. Un saludo muy especial de las directivas de la institución, de nuestros fundadores, del señor rector que reemplaza en este momento, y de las demás directivas funcionarias de la Corporación Universitaria Republicana. Ante todo, darle gracias a Dios que nos permite reunirnos el día de hoy en nuestra Onda Máxima. Segundo, agradecerles muy especialmente a nuestros invitados del día de hoy, porque estas actividades son muy importantes tanto para ustedes como para nosotros desde el punto de vista puramente académico y desde el punto de vista personal. Queremos felicitarlos, sabemos que la hora es un poco temprana, no ha llegado más tarde, pero de todas maneras quiero hacer un reconocimiento especial a todos ustedes, invitados especiales, exalumnos, alumnos, y todos los que de una u otra manera les irán llegando a la Onda Máxima. Entonces, por ahora quiero dar una felicitación muy especial al doctor Alejandro Torres, quien es una persona muy importante, activa ambientalista, estudios en Derecho y experiencia en 25 años de la economía de humedad, ecosistema de humedad, es uno de los fundadores de la red de humanidades de Bogotá y de La Sabana, humedales de la Bogotá, logrando la construcción participativa de la política de humedad del Distrito Capital como primera política pública del país, y posteriormente la política de juventudes y de política de ruralidad de Bogotá. Su experiencia laboral ha trabajado como guía para los rurales con la Secretaría de Ambiente, el Acueducto y la Fundación ALMA, además de haber sido gestor rural para las localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar, Pulme, Santa Fe, Chapinero, Saquén y Suba, en la formulación de Plan de Gestión y Desarrollo Rural de la Secretaría Distrital de Planeación. Vamos a ver un video con él. Quiero darle un agradecimiento muy especial por estar en nuestra institución y estar en la Onda Máxima, y agradecerle el libro que nos acaba de obsequiar, que tan pronto lo termine de leer, seguramente va a estar en la biblioteca de la Corporación Universitaria Republicana. Pero recibámoslo con un abrazo y un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, doctor Vivas, muy amable por su invitación, la profe Franco, a nuestro equipo de amigos. Yo aquí he tenido la oportunidad de trabajar con esta universidad, con el doctor Ricardo Mota, quizás lo conozca. Con él he tenido la oportunidad de llevar grupos a Nacimiento del Río Bogotá en Villa Pinzón, a Tola Calavera, Páramo Gacheneque, a Sumapaz, a Chingaza. Nadie sabe que el 85% del agua dulce potable de Bogotá viene del complejo Chingaza, Gacheta, Ovalá, Mambita, Medina, Huasca, Calera y Junín, cuando esa gente ni siquiera tiene acueductos. Arranquemos por ahí. Un 10% viene de Páramo Sumapaz, que alimenta la planta potabilizadora El Dorado y alimenta Ciudad Bolívar y Usme. Un 5% viene del Páramo Guerrero, o sea que el agua que consume Bogotá no viene ni siquiera de Bogotá. Trabajo hace 25 años con humedales, como les comentaban ahí dentro de mi hoja de vida. Está coautor de la primera política pública del país. Una política de gobierno se debe al gobierno de turno, mientras que una política pública sale del querer de las comunidades, y así fundamos la política de humedales en el año 2004, en el 2005 la política de juventudes, después la política de ruralidad,
Si no sabían, Bogotá tiene 177 mil hectáreas, solo el 34 mil son urbanas, o sea que el 25% es urbano y el 75% es rural. La localidad 20 de Sumapaz tiene 26 veredas. Ciudad Bolívar tiene 9 veredas, Mochuelo, Quiba, Pasquilla, Pasquillita, Lagunitas, Paticos, y la gente rural de Ciudad Bolívar tiene que vivir con un nefasto vecino que es el relleno sanitario Añaguana, generando 19 litros por segundo de contaminación directa a través de la quebrada La Trompeta, El Infiernito y Yerbabuena, de forma directa vertidos al río Tunguelo. Un río Tunguelo que tiene minería de Cemex, Holcim y Fundación San Antonio, más el vertimiento de químicos prohibidos por la Organización Mundial de la Salud y metales pesados producto de la industria curtiembrera en el sector de San Benito. No sabemos que hoy Bogotá está recibiendo alimentos regados con agua al río Bogotá. Y entonces allá los que conocen Bosa San Bernardino se van a encontrar con mangueras de 15 pulgadas donde sacan agua con coliformes fecales, con cianobacterias y con heces humanas, se llama E. coli, y entonces riegan pastos y cultivos y las niñas hacen dieta con lechuga, brócoli y acelga regada con agua del río Bogotá. Pero aquí les hago caer en cuenta esto, que hoy realmente la afectación a principios constitucionales como el goce de un ambiente sano, artículo 79, o como la salud pública, o como el derecho a la vida, están siendo vulnerados y desconocidos en esas zonas. Ahora miremos, ¿se acuerdan cuando Bavaria quedaba en Castilla, frente a la avenida Boyacá? Ellos tenían 4 pozos profundos, y esos 4 pozos profundos bombeaban los acuíferos, las aguas subterráneas, pagaban a 50 centavos el metro cúbico, mientras que un estrato 2 paga 2.800, ellos pagaban 50 centavos de peso el metro cúbico. Y entonces a los señores de Bavaria se les dice, oiga, si ¿sí saben que por la sobreexplotación de aguas subterráneas el nivel freático o superficial de humedad se fue más abajo y por eso la avenida Boyacá se está hundiendo? ¿Se acuerdan que uno a veces iba en el carro como que se hundía? Es por la sobreexplotación de aguas subterráneas. Cuando ya el pavimento de Alsacia, de Marsella, no soportaba porque el nivel freático bajó casi 12 metros, se le dice a Bavaria, oiga Bavaria, se va de Kennedy. Ahora Bavaria está en la planta León en Tocancipá, coge agua del río Bogotá con cianobacterias, con materia fecal de Villa Pinzón, Suescas, Esquileto, Cancipaga, Chancipá, Chía y Cajicá. Cogen esas aguas con coliformes fecales, con cianobacterias. Si no sabían, en Villa Pinzón teníamos 30 curtiembreras, eso más de 300, plomo, cromo, bromo, arsénico, metales pesados. Y entonces ahora cogen el agua del río Bogotá, la potabilizan con una planta de tecnología alemana, con membranas, con aireación, cogen esa agua del río Bogotá y nos venden póker, Ávila, Costeña, Ponimanta, Tutti Frutti, todo es agua del río Bogotá. Y uno le dice, oiga, suena extraño, oiga, vaya, tome agua del río Bogotá. Uy, no, que sea. Pero nadie sabe que a diario, o bueno, al menos los fines de semana, como accionistas de Bavaria, estamos tomando agua del río Bogotá. Un río Bogotá que crecimos de espaldas, un río Bogotá que no tenemos claro el tema dentro de una legislación ambiental. Si no saben, la Constitución colombiana ha sido considerada una constitución ambiental, y entonces vivimos en dos países, decía Gabriel García Márquez, uno con la mejor legislación del mundo y otro donde la violamos sin quebrantarla o la quebrantamos en castigo. ¿Dónde está el acueducto de Bogotá? Luego el acueducto no les cobra 3 servicios: aseo, una torre diaria de basura, una torre diaria Colpatria, 6.700 toneladas produce Bogotá al día en basura, una torre Colpatria, de la cual no está separando el material reciclable. O sea que hoy 18.000 familias recicladoras tienen que estar haciendo un tema de esculcar las basuras para extraer algo de reciclaje, porque en el modelo de aseo no están vinculando al reciclador de oficio, al recuperador ambiental,
Ah, les quitamos los caballitos y Petro, la Bogotá humana, les dio un carrito. Sí, y ahora vayan y ven en Patio Bonito, en Engativá y en Suba, que ya no es con caballos, sino se llama tracción a sangre. Los humanos jalando esas carretas. Y por la Asociación Defensora de Animales, por la Ley de Bienestar Animal, que muy bien sacó Juan Carlos Lozada. Ay, no, pobres caballitos, ¿y dónde está la Asociación Defensora de Humanos? Un modelo de aseo que no tiene en cuenta el recuperador de oficio, porque quiere monopolizar el reciclaje para Tom y Jerry. Sí, no es que la empresa de reciclaje es de ellos. ¿O dónde creen que funciona la zona franca de reciclaje? Oiga, entonces démosle hasta la basura al rico y que era un modo de subsistencia. Cobran agua, porque la Comisión Reguladora de Agua hace que en Bogotá paguemos el agua más cara de Latinoamérica. ¿Acaso no es usted propietario del 60% de los páramos del mundo? ¿Las fábricas de agua? ¿Y por qué el agua más cara del mundo? Ah, porque es que la corrupción de Odebrecht en el interceptor bajo la cuenca tuvo un vuelo y el señor Pizano no era el gerente del acueducto que se supuestamente se tomó el cianuro. ¿Y qué? ¿Sistema de saneamiento básico, alcantarillado? Luego sus aguas residuales no tienen que tener un tratamiento previo antes de disponerle a un río o un humedal. O sea que les están cobrando un servicio que no les están prestando. Se llama cobro de lo no debido. Este es mi tercer documental. Señor rector, el primero lo hice con el Ecofondo y con el Ministerio de Ambiente. El segundo documental lo hice con Suiza y Alemania, David Taylor. Y el tercero me financió un banquero francés llamado Alex Bernoy, que está en la picota por el caso Matus y su choque con el fiscal Néstor Humberto Martínez, que ya afortunadamente salió, pero por otra causa, justificando en otra causa. De todas formas, este documental que les voy a presentar hoy aún no es público. El 1 de junio lo van a recibir en su WhatsApp. Por eso va a rodar por ahí un listado de asistencia. Déjenme su número celular legible para poderles enviar la cuenta Vimeo con la contraseña para que accedan al documental, que aún no es público, pero que sí me interesa que ustedes nos ayuden a divulgar. 2 años construyéndolo, 89 horas de grabación. De las 89 horas de grabación en 2 años, ahora edítelo, escoja las mejores imágenes para que quede un documental de 54 minutos. Ahí contraté a la mujer colombiana con el mayor número de horas en vuelo en helicóptero en zonas de conflicto, Julieta Vélez. Se cansó de transportar valores y armamento en Irak, Afganistán, Siria, y ahora vive acá en Tenjo. Tenemos un amigo en común, Héctor Aterciopelados, Mario Doctor Crápula. Hicimos el enlace y le dije: oye, Julieta, es que donde me metía a las mineras de Semes, Holcim y Fundación San Antonio, me sacaban a plomo. ¿Por qué no nos los metemos por arriba? Hacemos las mejores tomas. Se van a dar cuenta de la calidad del documental. Dejo hasta ahí la palabra. Bienvenidos al documental Río Bogotá. Ya lo presenté en la sede Vivero de la Distrital, en la sede Macarena, en la sede Osa, en la Unión Agustiniana con un auditorio de 800 personas, en la EXI tienen una sede aquí en la décima. Estrené el auditorio de la EXI, 800 ingenieros ambientales, y todos están a la expectativa que el próximo 1 de junio lo hagamos público. Ya estuvimos en la Libertadores, en la Conrad Lorenz, y este documental que les voy a presentar lo conoció el director de la CAR, el doctor Néstor Franco, el secretario de Ambiente Francisco Cruz, el gerente de acueducto. Cuando los terminaron de ver, dijeron: Alejandro, genial su documental, nosotros le ayudamos a difundirlo, pero cámbienmele esto, cámbienmele esto, cámbienmele esto. Le dije: pero no pusieron un peso, y ahora quieren que les cambien para que no sea visible las omisiones administrativas. No podíamos hacerlo. Por eso hoy, sin ninguna beta, con toda la información relativa a la gestión de Río Bogotá, bienvenidos a la presentación documental Al final del río, memoria e historia del río Bogotá. Muchas gracias y disfruten del documental. Hoy en día
es una gran arteria de casi 335 kilómetros que nutre y da sustento a cientos de miles de familias. Lleva agua a casi el 20% de la población colombiana, que hace parte de la vida diaria de más de 9 millones de bogotanos. Hoy ese río es el río Bogotá. Del páramo Huachineque, una visión conmovedora de lo sagrado se revela a los visitantes. Aquí, al entrar en contacto con esta imponente belleza, la conciencia se abre ante el milagro del agua, que surge gota a gota del bosque de niebla y brota espontánea de la tierra. Agua pura, que corre entre la vegetación y nutre todo lo viviente. Los pueblos indígenas que poblaron esta región dicen que el río es el espíritu del agua en la tierra, elemento indivisible de un cuerpo total que es el territorio. La laguna de Huachineque, la India Bravo, los Muiscas, es uno de los lugares de nacimiento del río Bogotá, donde un metro cuadrado de páramo origina un litro diario de agua. En su descenso, el río encuentra humedales como la laguna del Mapa, cuya forma se asemeja a la de Colombia. Más adelante forma el Pozo del Oso y deposita su caudal cristalino en el Pozo de la Nubia. En este páramo es donde nacen cuatro ríos, que es el río Funza o Bogotá, el río Huincha, el río Guanacha y el río Paila, los cuatro ríos que nacen en el páramo de Huachineque, fuera de las 37 quebradas que nacen a su redonda. En el páramo se encontraba los venados de cola blanca, el oso de anteojos, el leoncillo, el rucho, el tinajo, el armadillo, el zorro perruno, el oso hormiguero, la comadreja. El río Bogotá nace también en otros páramos, donde se originan quebradas y afluentes que nutren su cuenca. El páramo Guerrero, el de Chingaza, el páramo de Sumapaz. Todos ellos hacen parte del ecosistema de páramos y humedales alto andino, más importante de la cordillera de los Andes, una zona geoestratégica fundamental en la producción y abastecimiento de agua. El 43% de los páramos del mundo se encuentra en Colombia. Para los países tropicales, el páramo creo que tiene una significación que casi que nuestros ancestros la conocían. A los páramos, el agua y estos nacimientos de agua son sagrados. En Colombia, por ejemplo, casi todas las sociedades urbanas dependen de los páramos como espacios de nacimiento de agua, como espacios donde no solo ofrecen agua a la sociedad, sino que le ofrecen vida completa. Por eso considero que en este momento son mucho más sagrados y en esa discusión la sociedad debe entrar para poder considerar los sitios donde nace el agua como territorios sagrados. Tenía esa edad, tenía 4 añitos, y en ese tiempo el río era caudaloso, todavía era caudaloso, que inclusive todavía existen las huellas de lo que era ese río de caudaloso de género. Yo me iba a pescar, yo traía mis 30, 40, 50 truchas que traía para la casa. El ecosistema de páramo es una fábrica de agua, indispensable para sostener la vida, pero su equilibrio y supervivencia son muy vulnerables. Hace 20 años, Bogotá tenía nieve en sus páramos, y estos generaban agua abundante, pero la intervención humana y el cambio climático han limitado la producción de agua superficial. Los antiguos picos nevados de los Andes ya no son nieves perpetuas, y el páramo de Sumapaz, que tenía un pico nevado, hoy es solo roca. El calentamiento global acelera el deshielo de los glaciares y destruye los playones. La radiación ultravioleta, más agresiva aquí por la altitud, los quema
y acaba con los musgos y líquenes, alterando todo el ecosistema. A todo lo anterior se le debe sumar la alteración de bosque nativo con especies foráneas y la expansión hacia arriba de la frontera agropecuaria. Los tractores arrancan el reguejón para extender las parcelas y generar pastizales para el ganado. El paso de los animales destruye las capas superficiales de humus, que son muy frágiles y delgadas en los páramos. Hoy en día hay una gran destrucción ambiental en Colombia. En Colombia la destrucción ambiental está desbocada. Y hay que recordar que, como bien lo dijo el Papa en su encíclica, hay una degradación ética, y esa degradación ética lleva a una degradación humana, y esa degradación humana lleva a la degradación ambiental. Pues ante soltar el monte, pues es muy fácil, porque la papa da más y sale pasta. Si usted ve aquí lo que vemos al frente, pues eso es el monte. Y nosotros, como no sabemos, pues lo dañamos, lo arribamos. Ya se han acabado un 50 y si no estoy mal, si no son 70%, es un camino real, no único, ¿eh? Me duele la tristeza por lo menos ya cuando ya, después de 11 kilómetros que yo entrego de río puro de agua potable, que la podemos tomar sin ninguna desconfianza de nada, ya me da mucha tristeza, me da mucho guayado por la gran contaminación ya como nosotros la vemos después del pueblo, donde ya se encuentran la contaminación de lo de las aguas negras de la alcantarillada del municipio y después el remate que le hacen con las cuchillas, porque ahí es donde van todos esos químicos, el encoromo, ese supuesto, entonces, bueno, todo eso que han acabado con toda esa fauna que existía en el río, en el caso como el cabrero, el capitán, la trucha. Entonces, para mí, ya por lo menos allá, pues eso ya es muerto. Ya, como dijo un hijo mío, hasta aquí fue bien. Cuando el agua contaminada baja con mucha espuma y a veces con un tinte y comienza a quedar en los bordes, comienza a quedar pegado, entonces ya uno sabe que es contaminación. Entonces pues nos afecta porque tenemos cultivos, los animales consumen de esa agua, al cultivo hay que aplicarle esa agua también, entonces todo nos afecta mucho. Yo inicio la defensa del río de Bogotá y sobre todo del páramo de Guachenegui hace unos 40 años. En esa época había alrededor de unas 40 curtiembres y en estos momentos hay más de 300 contaminando el río desde acá. Hay una visión muy distinta de la cuestión ambiental. En este caso se trata de adaptarnos casi que para sobrevivir, no casi, del todo, para poder sobrevivir adecuadamente. Y naturalmente el agua y la agricultura son dos términos fundamentales de todo lo que estamos hablando. La gente no creía, decía que eso era cuestión de locos, que eso la mano se acababa, que eso era mentira, que eso era que la gente que me aprendía a leer y escribir me iban a embobar a la otra gente. El río Bogotá es el principal afluente de la sabana de Bogotá. El 20% de la población colombiana vive en la cuenca del río Bogotá y en ella se desarrolla el 28% de la actividad económica de la nación. Sus aguas drenan más de 500 millones de hectáreas a través de sus afluentes. El río corre de norte a sur hacia la sabana de Bogotá y en sus cuencas alta y media van los municipios de Villa Pinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá, Sesquilé, Tocancipá, Caquicá, Chía, Cotra, Funza, Mosquera, Bogotá, Soacha y Sibaté. La mayoría de ellos aún descargan la inmundicia diaria al río sin tratamiento, sumada a la de industrias, cultivos y animales. Al norte de Bogotá, en el año de 1952, la construcción de la autopista norte dividió uno de los más grandes humedales de la ciudad, hoy conocido como Tolcahuanahual. En el año 2007, el Instituto Humboldt hizo un estudio
y dentro del estudio encontró 49 humedales en toda esta zona que no habían sido declarados. En la actualidad de esos 49 ya se perdieron 7. Chorrillos es uno de tantos de esos humedales que descubrió el Humboldt. A la par se le dijo, en el proceso de la formulación de la reserva Thomas Van der Kamp, que le diera importancia a estos humedales. La respuesta de la CAR fue reconocer los que quedaron, pero durante el proceso de hacer el plan de manejo de la reserva forestal se perdieron dos humedales. La misma CAR autorizó el relleno de esos humedales. Esto afectó la conectividad natural en el ecosistema y su relación dinámica con el río Bogotá. Eso es un potencial que tiene el humedal, la conectividad ecológica. Humedales, vallados, humedales y un río Bogotá. Y no hacer un polígono por donde los animales deberían pasar con esta filosofía un poco de la reserva forestal, y es que bajen de los cerros orientales, pasen una autopista norte, por encima o por abajo, lleguen a este punto, giren 90 grados hacia el sur, hagan puntos en el cerro de la Conejera, giren 90 grados y sigan por el humedal de la Conejera y llegan hasta el río Bogotá. El río Bogotá está a 2 kilómetros de acá, porque tenemos que imaginarnos desde los temas técnicos que los animales deben recorrer todos estos kilómetros para llegar a un río Bogotá, si el río está allí. No, es que allí también hay unos intereses particulares que hicieron que los animales tuvieran que tener un sentido totalmente diferente y no el natural. Tenemos evidencias de nutrias intentando cruzar la autopista norte en ese mismo punto que encontramos la nutria muerta en el año 2010. Hace 2 años encontramos un cusumbo o coatí en el mismo punto, donde la quebrada de la floresta baja y trata de cruzar la autopista norte. Por ahí vienen los animales que tratan de cruzar la autopista. Realmente la Reserva Van der Kamp es la última oportunidad que tiene la ciudad de Bogotá de tener en plano un sistema ecológico robusto en un área plana y no simplemente tenerla en los cerros o en las orillas del río Bogotá. Esa reserva requiere una restauración ecológica, como se ha hecho en muchas partes del mundo, una restauración ecológica que incorpore en esas 1.400 hectáreas la vegetación nativa de la sabana de Bogotá. Hay que recordar que Bogotá, antes de 1970, creó los grandes parques que hoy existen. Hace los años 30, el Parque Nacional por el presidente Olaya Herrera. En los años 60, el Gran Parque Simón Bolívar y el Gran Parque de la Florida. Fueron alcaldes visionarios que vieron que Bogotá requería zonas de recreación con algunos servicios ecológicos de primer orden. Los humedales, llamados chucua por los muiscas, son cuerpos de agua de poca profundidad, rodeados por una franja de terreno que puede inundarse estacionalmente y una franja de vegetación no inundable. Estas tierras permiten el cuidado, conservación y reproducción de una amplia variedad de especies de mamíferos, reptiles y aves. Entre ellas se cuentan más de 70 especies de aves migratorias y gran variedad de especies endémicas. Están integrados a una cuenca en conexión con otros cuerpos de agua y son reguladores naturales del ciclo hídrico. Controlan y previenen inundaciones, retienen sedimentos y nutrientes, contribuyen a la descarga y recarga de acuíferos y funcionan como reservorios de agua. El humedal mejora la calidad del aire que respiramos, pues genera oxígeno y es sumidero de dióxido de carbono, retiene el polvo ambiental y regula la temperatura, generando microclimas favorables para la biodiversidad. Creemos nosotros que las chucuas, los humedales, tienen que tener proyectos de restauración ecológica que vean el humedal como un sistema de vida, como un sistema de habitabilidad para las aves acuáticas. Se estima que de las 50.000 hectáreas de humedal que existían para la década de los 40, hoy solo quedan 675 divididas en 16 cuerpos de agua. Todos los humedales de Bogotá han sido afectados y disminuidos por la ignorancia, la ambición o la corrupción de quienes intervienen en su manejo. Un ejemplo es el humedal Tibabuches, hoy conocido como Juan Amarillo,
Aquí, la ronda aluvial de humedad que amortigua la creciente del río Bogotá fue canalizada, dragada a 6 metros de profundidad y cubierta de cemento. Los rayos solares, que solo alcanzan a penetrar 2 metros para iluminar la zona biótica donde ocurre la fotosíntesis, no logran llegar a los 4 metros más profundos y estos están muertos. Esto genera una sobrepoblación de algas, que al morir sirven de abono para que nazcan más de estas plantas hasta tener una cantidad incontrolable. Por eso, hoy se ve la mitad del humedal cubierto de buchón, con aguas putrefactas, malos olores y proliferación de moscas y zancudos. Pues es impresionante el olor. ¿Zancudos? Porque usted aquí a las 6 de la tarde, manito, usted no puede darle porque no tiene solo... En esta obra se gastaron 350.000 millones de pesos. ¿Y hoy qué capacidad tiene amortiguar una creciente el cemento y el ladrillo? Las personas que viven en la zona urbana ignoran completamente el humedal, pero son las que más lo contaminan. Esto ya no está era como invadiendo para construcción. Entonces, pues ese tema lo llegaron a trancar porque si no, pues ya estaría era poblado toda esta vaina porque eso venían a paso gigante rellenando y haciendo barrios para construir. Existe un aporte grave de contaminación por la falta de implementación de modelos alternativos de tratamiento de agua y que terminan contaminando el río Bogotá a través de sus afluentes. El río, que nace con grado cero de contaminación, es decir, totalmente cristalino y puro, a lo largo de la sabana, comienza a degradarse hasta llegar a grado 4. Al entrar a Bogotá, el río que ya fluye herido, avanza hacia su destrucción. Allí lo esperan sus afluentes, los ríos Torca, Salitre, Fucha y Turbuelo. La primera descarga tóxica proviene de la cuenca del río Torca. Esta era una ruralidad muy bonita, era toda agricultura, ganadería, y al cabo del tiempo se vinieron haciendo rellenos, escombreras, porque de todo lado traen el escombro, y acabaron con todos los humedales del río Bogotá. El agua que nosotros tomamos y utilizamos para todo la sacamos de los aljibes que están en el terreno, están en la tierra. Pero ahorita en este tiempo que tenemos, estamos ya muchos pozos ya no tienen agua, porque ya la agua se secó. La siguiente descarga la recibe en la calle 80 por parte del río Salitre. La cuenca está conformada por gran número de quebradas que tienen su origen en los cerros orientales y tienen un cauce principal cuyo nombre cambia según el trayecto: río Arzobispo, el Salitre o Juan Amarillo. Se descargan al río Bogotá las aguas residuales generadas por cerca de 3.5 millones de ciudadanos que habitan en las localidades de Engativá, Suma, Usaquén y parte de Chapinero. La única planta de tratamiento de aguas residuales urbanas con que cuenta Bogotá está en la desembocadura del Canal Salitre. Pero esta planta de tratamiento no tiene capacidad suficiente para procesar todo el caudal del vertido. Menos de un tercio de las aguas que transporta el Salitre recibe tratamiento antes de descargarse de nuevo en el río Bogotá. Su proyectada ampliación, a un costo de 800.000 millones de pesos, implica rellenar además el humedal El Cortijo. Los opositores de esta obra argumentan que no tiene ningún sentido limpiar parte de estas aguas para luego volver a verterlas en el río Bogotá, que a esta altura ya viene con grado 6 de contaminación y que un poco más adelante llegará a grado 10, o sea, totalmente contaminado. Irónicamente, es el equivalente a ducharse antes de meterse a un lodazal. Este río nace en el páramo de Cruz Verde, ubicado en una de las pocas reservas naturales ancestrales cercanas a Bogotá. Los residentes del sector aún creen que en este territorio sagrado habitan criaturas míticas que protegen el nacimiento del río.
el Fucha está profundamente relacionado con los ecosistemas de la región, los cerros orientales, los páramos circundantes a la sabana de Bogotá. Comparte importantes áreas de recarga de acuíferos con la cordillera oriental y es un importante corredor biológico entre Sumapaz y Chingaza. Y el nombre ancestral muisca, Fucha, es una palabra compuesta, Fu y Cha. Fu es el dios, el creador, la casa del agua, Cha es la mujer dadora de vida. Lastimosamente, el río Fucha es desconocido para la mayoría de bogotanos que residen cerca o alrededor de él. Anteriormente había muchísima más agua debido a que había más arbolización nativa. Entonces generalmente eran los ríos, los cauces, las quebradas, las anquitas, toda era bastante abundante agua. Digamos que lo que yo conozco a esta época puede haber un 3% de lo que yo conocí. A medida que sus aguas descienden por los cerros, son contaminadas con residuos domésticos, industriales y en algunas ocasiones cadáveres de animales y de seres humanos. No tiene una concepción del río como un espacio natural, sino piensan que es un caño, que es donde botan todos sus desechos y el agua se los lleva y nunca más los vuelven a ver. Cada río de Bogotá tiene una identidad, pero al mismo tiempo todo tiene una compleja problemática. En el caso de Fucha son los vertimientos y la rectificación a la que fue sometido, que tuvo también una consecuencia muy nefasta, que fue su canalización. Es que al río le ponen cemento, le quitan las piedras, y lo que hacen con este fenómeno es generar una ralentización del caudal del río y quitarle la oxigenación natural que tiene al golpetear con las piedras. Esto genera el deterioro de la calidad del agua y el impedimento en que solo el río se pueda limpiar, ¿no? Debido a que el río Fucha nace tan cerca del casco urbano, solo 2 de sus casi 25 kilómetros están libres de cualquier contaminante. Y al llegar al río Bogotá, representa la mayor carga de contaminación química proveniente de las industrias ubicadas en las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda. Y aquí lo que dice la ley 142 es que quien contamina tiene derecho a pagar. Pues lo que hace, digamos que la Secretaría, los ministerios o toda esta gente, pues es cobrarles una cuota, ¿no? Por su contaminación. Y de pronto si es que se la miden bien, porque la verdad no creo que la midan muy bien, todo el mundo contamina, paga el Estado, pero realmente toda esa plata no se va a pagar, se va porque pues es que esa platica no se la quieren gastar en ayudar, sino en construir y en dañar más humedales, dañar más bordes de los cerros, construir más condominios. Los ciudadanos yo creo que son la primera línea de defensa frente a cualquier espacio, no es la policía, no es el ejército, no es el ministerio, no es el alcalde, somos nosotros el problema, nosotros tenemos que ser la solución. Cuando preguntan cuál es el mayor obstáculo que encontramos en el trabajo ciudadano que nosotros hacemos, pues siempre debemos contar que es el rechazo que tienen las entidades, especialmente a la participación ciudadana. Cuando yo empecé este trabajo me decían que era que la participación ciudadana no iba a la velocidad que ellos iban. Hoy estoy convencido de eso. Ellos son paquidérmicos tanto para actuar como para aceptar las soluciones que la ciudadanía ha venido proponiendo. La estocada final la recibe el río Bogotá por parte de la cuenca del río Tunjuelo, que nace en el páramo de Sumapaz, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. 12 quebradas le aportan sus aguas, definiendo una cuenca que abarca 39.000 hectáreas al sur del área urbana de Bogotá. Desde hace décadas se realiza en la ronda del río Tunjuelo la extracción de minerales como las arenas de peña y canteras, empleadas por estas industrias. Las multinacionales sacan del río Tunjuelo el material pétreo arrastrado por sus aguas que se ha depositado en el Valle Aluvial. Para mantener esas operaciones mineras, el curso del río ha sido desviado varias veces. La extracción de minerales alcanza profundidades de más de 80 metros. Esto ha causado la pérdida del cauce superficial del río y el secamiento de acuíferos por la remoción del material pétreo que conformaba el cauce subterráneo,
poniendo en peligro de inundación los barrios aledaños. Hoy sería necesario adecuarlo hidráulicamente para remover los sedimentos producto de la minería, pero las regalías que pagan las mineras no alcanzan a ser el 10% de los costos que al distrito le genera regresar el río a su estado natural. Largos muros en la avenida Boyacá hacen invisible lo que sucede en la cuenca media del río Tuncuelo. Los ciudadanos ya no pueden ver el río, porque está en el interior de un predio que es privado. No es posible caminar por su ronda, que es un espacio público inembargable, imprescriptible e inalienable. Son 7 kilómetros en ambas márgenes del río que expresan el colmo del predominio del interés particular sobre los derechos de toda una ciudad. En el Parque Minero e Industrial de El Chuelo operan las principales ladrilleras de Ciudad Bolívar, amenazando el área rural de esta localidad. La explotación minera en nuestro país ha sido irresponsable y es responsabilidad de todos velar por la protección de nuestros recursos naturales y un recurso y un bien común que es el agua. Sin embargo, el tensor más peligroso es el relleno sanitario de Doña Juana. Ubicado en Ciudad Bolívar, ocupa la ronda del río Tuncuelo en su costado occidental. El relleno sanitario de Doña Juana se configura como uno de los mayores retos y problemáticas ambientales de Bogotá, dado que sus vertimientos de lixiviados, residuos líquidos altamente contaminantes, tóxicos a la cuenca del río Tuncuelo, hace que se genere más contaminación en esta cuenca. La descomposición de la basura genera gas metano y vapores sulfúricos. Y la emanación de estos gases aumenta las enfermedades respiratorias agudas a la población vecina. Realmente no están tapando la basura como lo están diciendo, sino en la realidad la están dejándose a la intemperie y al aire libre. ¿Y quién se tiene que aguantar el olor? La misma comunidad del sector de Mochuelo. Ya al momento de que la persona llegue a cocinar sus alimentos y deje destapada su olla, ya en la totalidad ya hay muchas moscas ahí metidas y ya uno ya no puede comer eso porque eso le atrae enfermedades. Lo mismo con las ratas. El relleno de Doña Juana para mí muestra en parte, digamos así, como la incompetencia para organizarnos como sociedad. El relleno Doña Juana hoy ocupa una extensión superior a las 300 hectáreas, de las 590 asignadas, y se sigue expandiendo. Es impresionante que hoy pretendamos ampliar el relleno sanitario de Doña Juana afectando a nuestras comunidades rurales en Ciudad Bolívar. Iniciativas como el programa Basura Cero deberían contribuir a la reducción de las cantidades de residuos urbanos, lo que prolongaría la vida útil del relleno y ayudaría a limitar sus vertimientos. El reciclaje es una solución. Por ejemplo, yo le involucraría más o menos unas 500.000 personas para solucionar, digamos, toda la problemática, porque requiere de muchísima mano de obra. En ese sentido, digamos, si tenemos un desempleo, digamos así, de un 10%, estaríamos prácticamente solucionando el 50% del problema del desempleo en Bogotá. El río Bogotá transita por el suroccidente de la sabana de Bogotá. Se desplaza lento, totalmente contaminado y sin signos de vida. Es por eso que impresiona ver cómo toman sus aguas para el riego de plantaciones de vegetales que luego formarán parte de la dieta básica de los bogotanos. Estas aguas de riego contienen materia fecal humana y metales pesados altamente tóxicos, uno de ellos cancerígeno. Y a su vez las vacas toman agua del río. Vacas que más adelante son ordeñadas. Durante las épocas de invierno se presentan graves inundaciones, tanto en la sabana como en la gran ciudad. Y siempre culpamos al río o a los fenómenos climáticos, cuando la realidad es que en los municipios se construye de forma arbitraria sobre reservas de corrientes hídricas y ambientales, sumado a la indiferencia de personas que tapan con todo tipo de basuras los sistemas de alcantarillado.
nosotros los ciudadanos hacemos un uso inadecuado de los sistemas de alcantarillado. Los sistemas de alcantarillado no están para depositar basuras, bolsas, plásticos, colchones como los hemos encontrado. En el año 2013 se puso en marcha el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá. Una adecuación hidráulica es que tengo un balde lleno de arena y no permite que tenga suficiente capacidad el balde para llenarlo absolutamente todo de agua. Es decir, debo retirar la arenita que está en su fondo para que él tenga mayor capacidad hidráulica. Eso básicamente es lo que estamos haciendo en este momento en este proyecto. El río Bogotá tenía demasiado lodo y sedimento, alrededor de 2 a 3 metros de altura de lodo, y era muy estrecho. Con esta ampliación que se hizo y aumentándole la capacidad hidráulica en fondo, mitigamos las inundaciones. Este proyecto tiene dos puntos de vista claros, el punto de vista social y el humano, que se relacionan de una manera bastante importante. El punto de vista social es el mejoramiento de las comunidades, tanto con el evitando las inundaciones y con el componente paisajístico conseguimos mejorar su calidad de vida. Básicamente el contenido social es darle participación a la comunidad dentro de la ejecución del proyecto, que haya una forma de que las personas que viven muy cerca de la zona del río conozcan qué estamos haciendo, qué queremos hacer, y lo más importante es que el día que entreguemos este gran proyecto, las mismas comunidades se apropien de los espacios que estamos dejando. Nos podemos pasar la vida entera dragando, excavando y reconformando el río, si no tomamos conciencia. Es muy triste ver cómo la gente no espera, sino que terminemos, ingresan con carretillas, con volquetas, a depositar todos los materiales que les sobran en sus casas, indiscriminadamente, sin dolerles este recurso hídrico tan maravilloso que nos regalaron dentro de esta ciudad llamada Bogotá. En el año 2014, la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa de acueducto y alcantarillado y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CARP, acordaron la construcción de una megaplanta de tratamiento en Canoas, la cual entraría a funcionamiento en el 2017. La idea es interceptar las aguas residuales de Bogotá y Soacha antes de que lleguen a los ríos menores. El río y sus afluentes solo recibirán descargas de agua lluvia, mientras que los interceptores que van a 25 metros de profundidad llevarán las aguas residuales de la ciudad hasta el tubo madre que las conducirá hasta Canoas para su tratamiento. Pero los 2 billones que invirtió el acueducto en la construcción de más de 70 kilómetros de túneles y 2 inmensas máquinas tuneladoras que costaron más de 36 mil millones de pesos están enterradas y paralizadas a más de 60 metros de profundidad esperando que se viabilice la construcción de la planta de tratamiento de Canoas. Esta obra está hoy considerada como el elefante blanco más grande que tiene Bogotá. En 2014, un fallo del Consejo de Estado validó esta solución, en lugar de las pequeñas plantas de tratamiento propuestas originalmente en la descarga de cada afluente. El argumento es que el agua descontaminada en Canoas facilitará y potenciará el desempeño del complejo hidroeléctrico Pagua. Se justificó así una típica solución de beneficio privado a cargo de toda la sociedad. El río Bogotá llega al embalse de Muña en la localidad de Cibaté, el cual durante muchos años fue un gran atractivo turístico por la belleza de su paisaje, la práctica de deportes náuticos y la pesca deportiva. En el año de 1967, y con la finalidad de generar electricidad, la empresa de energía de Bogotá inicia el bombeo de aguas contaminadas hacia el embalse, generando así uno de los peores desastres ambientales de nuestra historia, que puso en peligro la salud y la existencia de más de 35 mil pobladores del sector. Los bogotanos debemos exigir que el río mantenga su caudal ecológico y que jamás ocurran cosas como las que siguen ocurriendo y que claramente violan la ley, y es que se suspenda el flujo del agua en el río Bogotá con el fin
de generar energía eléctrica. Eso es totalmente inaceptable desde el punto de vista ecológico. La sopa pulmenta en la que se ha convertido el río Bogotá mueve las turbinas eléctricas del Buña, poco antes de que el río se precipite por el salto de Tequendama, un abismo de 157 metros, tan imponente como nauseabundo. En el siglo XVIII, el sabio alemán Alexander von Humboldt describió la rica flora y fauna a las que daba vida el río en su caída. Ambas están extintas en su mayor parte como consecuencia de la contaminación. De ahí en adelante, el río, por su cuenca baja, corre torrentoso por los municipios de San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, Anapoima, Apuro, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. Por todos ellos deja su aroma fétido y carga una espuma venenosa sobre el caudal que, aún así, es aprovechado para usos turísticos, cultivos y bebidas embotelladas para el consumo humano. Esta toma nos muestra cómo está llegando un río con materia fecal humana de 11 millones de humanos. Somos 9 millones de habitantes metidos como en un bloque de hielo, un bloque de indiferencia, de pasividad y en un derrotismo que culturalmente asumimos casi que desde que nacimos al considerar que el río Bogotá es un problema sin solución. Revertir la contaminación del río Bogotá y sus cuencas será imposible si los ciudadanos de Bogotá y la sabana no se hacen conscientes del valor del agua y de su inminente escasez. La esperanza está puesta en un fallo del Consejo de Estado que responsabiliza a entidades del Estado y a los ciudadanos por la destrucción del río e impuso obligaciones inaplazables en su descontaminación. A la ciudadanía en general no le interesa un río que solo es noticia cuando produce inundaciones o cuando huele mal. Y esa molestia la resolvemos tapando la nariz para no sentir el olor de nuestros propios excrementos. Muchos piensan que hoy lo importante es hacer el metro, generar empleos, mejorar la seguridad o los servicios públicos de la ciudad. La contaminación del río se ve como un problema menor, porque desconocemos las conexiones que lo ligan con todo el ecosistema del cual también somos parte. Es decir, por ahí una vez lo decía yo, que las gentes están como están sus ríos, y así estamos todos, porque hemos perdido nuestra tradición, hemos perdido el respeto, y nosotros somos los únicos mamíferos que defecamos en el agua. Antes pues no se defecaba en el agua, eso era un delito, porque el agua era sagrada. El humedal del Burro antiguamente lo veíamos como un sitio de delincuencia, de habitantes de calle, de violación a mujeres indefensas, de muerte, de homicidios. En el año 1994, un grupo de jóvenes residentes cercanos al sector de Castilla iniciamos a realizar jornadas de acero, siembra de árboles, guías a los planteles educativos identificando aves migratorias, aves nativas, y de esta forma generamos que la educación ambiental sea la herramienta predilecta para generar la sensibilización y nuevas conciencias ciudadanas. Hoy lo hemos alquimizado y lo hemos convertido en una de las aulas ambientales más importantes de la ciudad. Simplemente el hecho de traerlos a sembrar un árbol, a salvar una rana, a salvar una serpiente, a conocer los polluelos de los búhos, el pueblo del Gavilán, es una forma de generar nuevas ciudadanías que vela por el agua como elemento dador de vida, como eje articulador del ordenamiento territorial y el agua como derecho fundamental humano. Solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Empezar a conocerlos es empezar a valorarlos. Es el caso de este cedro montano que sembramos en el año 94 y que hoy supera los 20 metros de altura. Nosotros cogemos todas esas lavazas, las trampas de grasa, lodos contaminados con hidrocarburos, y a través del proceso de compostaje lo convertimos en abono. Comienzan a disminuir la compra de abonos químicos y a reemplazarlo por el abono que nosotros estamos produciendo. Resultó ser un compost de alta calidad,
Entonces, que no solamente servía como fertilizante, sino también restauraba la estructura de los suelos. Con ese compost, pues prácticamente podríamos implementar una cantidad, digamos así, de procesos dentro, inclusive de la misma ciudad. Mejor dicho, había una cantidad, digamos, de oportunidades que se generarían con ese residuo orgánico. El mundo, a donde uno vaya, tiene un problema con el desecho de llantas. De las llantas puedes hacer hospitales, colegios, salones comunales, puedes hacer casas pequeñas, casas grandes, cualquier lugar que tenga cuatro paredes. Es como uno podría empezar a cambiar a toda la ciudad en términos de cómo utilizan los recursos que tenemos y no dañar el río, que no lo podemos nunca volver a hacer nosotros mismos. Bueno, al fondo esta casa tiene unos 320 metros cuadrados. Es un ejemplo de lo que se puede llegar a construir con llantas. Tiene una marquesina de madera con vidrio y todo ese cobertizo que tenemos acá atrás, que se ve como grisecito, es llantas. Y eso que te da un techo que es completamente impermeable, te da unas tejas que nunca tienes que reemplazar. Se hace de manera muy fácil y muy rápida, además de que pues le encuentras otra solución al reciclaje de llantas. Bueno, otro de los usos de las llantas es que se pueden convertir en escaleras. Pues una necesidad que hay por todos los barrios populares de ladera son escaleras, y la llanta es una manera de hacerlos de manera rápida y eficiente. Y bueno, un centro comercial produce muchos residuos. Y conscientes del daño que hacen estos en nuestras ciudades, en el medio ambiente, resolvimos hace 7 años empezar a indagar cómo podríamos hacer para que estos residuos no impactaran tanto al medio ambiente. Después nos enteramos del daño que hacía el aceite de cocina que bota la gente por entre el sifón. Desde los hogares es donde estamos contaminando más. Empezamos a recoger el aceite cuando nos dimos cuenta que un litro de aceite contamina 1000 de agua. Entonces es incalculable la cantidad de litros de aceite que le caen al río Bogotá. Por eso tomamos conciencia, repartimos los botellones para que la gente los traiga, hicimos una alianza con una empresa que lo recicla, lo vuelve biodiesel. O sea, esa es nuestra campaña bandera. Es urgente un cambio cultural que transforme nuestra actitud hacia el agua. Y es necesario el compromiso de todos los habitantes de Bogotá para salvar el río. Al referirnos a todos, es a todos. Instituciones públicas, empresas privadas, grupos económicos, grupos ambientalistas. El río depende de ellos, de nosotros, de usted y de mí. A mí me voy el corazón y de proteger este sitio es porque la verdad, por la futura generación de estos niños que vienen por acá, porque se están creando la futura generación de ellos, a mí me duele el corazón. Porque yo ya he visto guerras aquí en mi vereda desde Chasqui, y hasta muertes han habido por la cuestión de la vida. Hablábamos de cuál es la solución a los problemas de contaminación. La conclusión fue la autorregulación. ¿Qué es autorregularme? ¿Necesito todos los días botar cloro para limpiar? ¿Todos los días es necesario lavar los carros? Las generaciones pasadas nos entregaron un caño y nosotros estamos trabajando para entregarle a las generaciones futuras un río. Siempre se le echa la culpa a las industrias, etc. Pero la contaminación la hacemos todos. Los ciudadanos somos las personas llamadas a evitar el arrojo de basuras a los canales, a los sistemas de alcantarillado, a los drenajes que conducen a nuestros humedales y a nuestros ríos. Y lo que siempre escuchamos es que los niños, las niñas y los jóvenes son el futuro, cuando somos en realidad el presente. Por eso comencemos a realizar acciones efectivas, asertivas, desde ahora, para tener la posibilidad de que nuestras próximas generaciones vean estos espacios y estos ecosistemas que tenemos en nuestra ciudad. Y
tenemos, yo creo que una de las mejores oportunidades de la historia para poder recuperar el río, para poder recuperar la vida para Cundinamarca y para Colombia, porque este río además envenena al río Magdalena. Todas las ciudades del mundo, en particular las grandes ciudades, han sido fundadas al lado de un río. Y todos los ríos de las grandes ciudades del mundo en algún momento han estado muertos como consecuencia de la contaminación producida por las aguas hervidas de carácter doméstico y también por las de la industria. Pero todas esas ciudades han logrado descontaminar sus ríos y cuando, en el momento que han tenido un desarrollo económico que se los permite. Lo importante es empezar a reconocer que el agua tiene una importancia política, tiene una importancia económica, que debe reflejarse como la posibilidad de fortalecer la restauración y no la destrucción del páramo como una alternativa económica también. Esto no es solamente una problemática de los ambientalistas, esta es una problemática de todos los bogotanos y de todos los colombianos que tenemos que pensar que nuestros ríos tienen un derecho a la vida como lo tenemos nosotros también. Un mensaje para el individuo, para las comunidades, para los ciudadanos y para las instituciones públicas y privadas que deben tomar otro nivel de conciencia sobre el componente del agua. Entonces el llamado es jurídico, institucional, de la educación, del comportamiento. Es una cosa muy compleja para devolverle a nuestras generaciones el río limpio, con animales, con vida. Entonces si nosotros no conocemos, si nosotros no cuidamos, si nosotros no protegemos, desde luego que cómo irá a ser ese dolor tan grande que va a padecer nuestra futura generación que viene después. Los tres preceptos entonces de ley de origen dice no hacer daño, no permitir el daño y no hacerse daño, y estar feliz. Sabemos que hacemos cosas pequeñitas por la naturaleza, pero al final son cosas muy grandes por el planeta. El recuperar el río tiene que ver mucho y de alguna manera, digamos, con tener una sociedad mucho más consciente, tener una sociedad también mucho más alegre, mucho más inteligente. Cambiado 5 veces el caudal al río, y quien dice que para beneficiar a una multinacional podemos cambiar el cauce de un río. ¿Acaso el código de minas no dice que en cascos urbanos está prohibido la minería a gran escala? ¿Qué está pasando con un código nacional de recursos naturales? ¿Qué está pasando con una constitución ambiental? ¿Proyecto Padua beneficiar a una multinacional llamada Engesa? ¿Coger agua del río Bogotá y envenenar el embalse del Muña cuando eran donde se hacían los deportes náuticos, los de vela, los de ir al asado o al picnic con la familia? ¿Será que esto no está afectando la vida pública hoy en Bogotá? ¿Ustedes creen que, yo vivo en Kennedy, una corriente de viento arrastra la nueva polución de Puente Aranda y la concentra en Kennedy? Otra corriente de viento del Tunjuelo arrastra la nueva polución del río Tunjuelo, del sector Puente Aranda, otro Fontibón. Kennedy tiene una avenida llamada Avenida de las Américas, que ustedes van en 5 carriles, llega a la Boyacá a la 68, se vuelven 2 carriles, entonces el trancón ahí es permanente. Una central de abastos que transporta 12.000 toneladas día de comida y transportada en unas tractomulas tanqueadas con un diésel de pésima calidad, que lo que libera es material particulado de azufre. ¿Sabían ustedes que Kennedy es donde más niños mueren por enfermedad respiratoria aguda? ¿Sabían ustedes que en Bosa y Kennedy es donde más abuelos mueren?
¿Sabían ustedes que esos metales pesados fijados en el pasto, porque son bioacumulables, son lo que hoy está llegando al ganado? ¿De que la vaca consume ese pasto que da con metales pesados? ¿Productos cárnicos con metales pesados? Y después nos preguntamos por qué el cáncer pancreático, el cáncer de estómago y la afectación de la salud pública. ¿Cuántos de ustedes viven en Suba, en Gatibá, Fontibón, Kennedy y Bosa? Y luego no son las localidades con zona de riesgo crítico por inundación. ¿Cuántos viven cerca al relleno sanitario de Doña Juana, Santa Librada, Usme o en San Benito, que ustedes pasan el tunal y huele como a callo, como a menudo, que no le provoques echarle garbanzos a esa madre? Y entonces entendemos que las curtiembres de San Benito están tratando cueros para la industria del Restrepo. Pero entonces, ¿dónde están las plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Cuál es su afectación a la salud pública y en conexidad a la vida? Y ya no existen derechos de primer, segundo y tercer orden. Son universales e interdependientes. Y entonces es ahí cuando herramientas audiovisuales como estas empiezan a abrir los ojos a toda una Bogotá. Una máquina enterrada a 60 metros cuando valió 36 mil millones. ¿Qué corrupción se ha dado ahí en la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas? ¿O vamos a construir una petar salitre que solo capta 4 metros cúbicos cuando el río lleva 16? O sea que lo estamos medio limpiando y botándolo otra vez a un río que ya va a grado 8 y grado 10 de contaminación. Estamos botando el dinero. Señores, sé que ese documental lo van a compartir ustedes. Por ahí estaba rondando un listado, déjenme el número WhatsApp. Claro, ahí decía localidad también para saber dónde territorializamos a toda esta movilización estudiantil. Son años de trabajo, un año de edición, tercer documental, y esto a difundir. Si tienen enlace con rectores, con colegios, con profesores, démonos cuenta cuál es nuestra afectación del aceite de cocina, o nuestra amiga que construye desde llantas, o ese señor bolero que tiene 27 empleados, a cada uno le paga 1.200.000 de los 27 empleados, maneja los residuos orgánicos. O sea, ¿cuánto empleo estamos generando? El reciclaje, luego no es PET, vidrio, plástico, ferroso, no ferroso, el bodeguero, 18.000 familias viven del reciclaje, y eso no podemos monopolizarlo a dos empresarios que ya hablamos de ellos. Señores, muchas gracias, y próximamente, después del 1 de junio, Día del Ambiente, que es el 5, ya tendrán ese documental para que lo puedan replicar a toda una Bogotá. Muchas gracias. Pues la idea es continuar con el seminario. Vamos a observar, ya vimos el video, vamos a ver cuál es la visión que hay desde el punto de vista político, con el doctor Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, para quien vamos a pedir una bienvenida. El doctor Luis Armando Tolosa, ustedes lo distinguen, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y desde la academia con el profesor Ricardo Mota, que ustedes también lo conocen, y que pues eso nos va a permitir tener un panorama respecto del tema ambientalista. En ese sentido, pues le doy la palabra a nuestro rector encargado, profesor Gerardino Rivas, para que haga la bienvenida. Gracias, muy amable. Buenas noches para todos los que llegaron últimamente. Bienvenidos a la Unión Máxima de la Corporación Universitaria Republicana. Mi nombre es Gerardino Rivas Hernández, soy el doctor encargado de la institución, y quiero darle las gracias especiales al doctor Armando Tolosa, al doctor Ricardo Mota Vargas, y fundamentalmente a nuestro invitado especial también, Alejandro Torres, quien nos hizo un video que yo creo que movió el alma a todos los que estamos acá. Yo creo que eso nos despertó totalmente una conciencia ciudadana, una conciencia del mundo, y una conciencia que vamos a replicar con todos los familiares, amigos y compañeros. El doctor Juan Carlos Lozada. Quiero darle las gracias en nombre de la corporación, en nombre de nuestros fundadores, en nombre de la institución, que dentro de poco estaremos cumpliendo 20 años, que va a ser una fiesta fabulosa, porque nos hemos desarrollado muy bien. Y estos eventos son importantísimos
para nuestra vida académica, para nuestra vida profesional y para nuestra vida personal. Bienvenidos, muchas gracias, no quiero alargarme porque el tiempo ya está corriendo demasiado y tenemos problemas. Gracias. Bueno, entonces continuamos con el doctor Juan Carlos Lozada, quien tiene estudios en filosofía de la Universidad de los Andes, ha consagrado su vida a la promoción de la cultura, el periodismo, el servicio voluntario, la construcción de paz y el empoderamiento comunitario en pro de una Colombia más solidaria y participativa. Representante a la Cámara, en los últimos 2 años se dedicó al activismo pro paz, siendo uno de los fundadores del movimiento ciudadano, me acuerdo ya, y junto a su movimiento Evolución Social, ha promovido una cultura de defensa de la vida y la no violencia, y la toma de responsabilidad a través del activismo social, medioambiental y animalista, y la generación de sentido de pertenencia comunitaria. Él va a tratar sobre la agenda ambientalista, entonces por favor. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Quiero pedirles disculpas por esta voz de lata con la que vengo hoy aquí. Yo he tenido una gripe horrible y me ha tocado estar hablando constantemente con los estados parlamentarios. Agradecerle por supuesto a la Universidad Republicana por la invitación, saludar por supuesto al rector, al magistrado, saludar a todos los asistentes aquí, de verdad que para mí es un honor estar compartiendo algunas ideas con ustedes de lo que sucede en la agenda legislativa en temas ambientales hoy en Colombia. Lo primero que me gustaría arrancar diciendo es que yo creo que nuestro país no ha entendido suficientemente la magnitud del problema que vive hoy nuestro mundo en términos ambientales. Dice que mientras el mundo entero se moviliza, este 24 de agosto habrá una movilización mundial, ya no por este término que se volvió vacío y que poco quiere decir de cambio climático, sino por lo que hoy debemos decir, que es, digamos, renombrar como una verdadera crisis ambiental de este planeta, como una emergencia, una urgencia ambiental en este planeta. Este 24 de mayo se van a movilizar en todas las ciudades de Europa y en muchas ciudades del mundo, inspirados solamente por la voluntad de una niña pequeña llamada Greta Thunberg. No sé si ustedes han visto los videos de Greta Thunberg, si no la han visto les pido por favor que la vean, es realmente conmovedor, pero además de eso de una inspiración absoluta, porque ella un día descubrió que cuando ella cumpla 40 años, ella tiene en este momento 16, que cuando ella cumpla 40 años, este planeta será una cosa muy diferente al que a ella le ha tocado ver hasta ahora y absurdamente distinta a la que vivieron sus padres o sus abuelos. Y entonces cuando se dio cuenta que este mundo está en una tal crisis que cuando ella cumpla 40 años muy posiblemente no quedará prácticamente nada de este planeta, si seguimos al ritmo en el que vamos, ella dijo, ¿a mí de qué me sirve seguir yendo al colegio? ¿A qué voy al colegio que me enseñan a mí matemáticas? ¿De qué me sirve a mí aspirar siquiera a estudiar una carrera si cuando yo cumpla 40 años nos vamos a estar matando por el agua? Nos vamos a estar matando por los pocos recursos naturales que quedarán, pero además porque vamos a vivir hambrunas que no tienen nombre. ¿Qué sentido tiene hacer lo que yo hago hoy si dentro de 40 años este mundo va a estar decrépito y básicamente al borde de la extinción, no solamente de las especies, sino de la raza humana misma? ¿Qué sentido puede tener lo que estamos haciendo? Entonces decidió, profesor, no volver al colegio ningún viernes. Todos los viernes, como se dice vulgarmente en Colombia, capa clase. Y se va sola desde hace más de 40 semanas con un cartel que dice que protesta, para traducirlo del sueco, protesta ambiental. Y se para enfrente del Congreso de Suecia a exigir al Parlamento sueco que tome medidas urgentes, concretas, contundentes y urgentes para parar la crisis ambiental hoy. Y el ejemplo de esa niña que se ha replicado en el resto de Europa
ha movilizado a miles y miles y miles de niños en Europa que han empezado a acapar clase todos los viernes. Entonces ella decidió ponerle a su protesta Fridays for Future. Le está entregando los viernes de su vida al futuro de este planeta, al futuro de las especies que cohabitan con nosotros y al futuro mismo de la raza humana. Yo no creo que nuestro país haya entendido ni de cerca lo que esta pequeña niña sueca entendió y está transmitiendo al resto del mundo. De hecho, Greta Thunberg está hoy nominada al Premio Nobel de la Paz por la enorme movilización mundial que ha logrado una niña de apenas 16 años. Así que yo aprovecho para invitarlos de una vez, primera invitación, este próximo 24 de mayo, faltan 3 días, es este viernes, a que vayamos a la Plaza de Bolívar con un cartel. Ella lo ha hecho sola durante 40 semanas. ¿Será que nosotros a las 4 de la tarde no somos capaces también de ir a unirnos a este movimiento mundial y exigirle al gobierno colombiano, al Congreso de la República, a nuestras instituciones, que tengan como primera consideración la lucha contra la crisis climática, que es urgente? Y hombre, ¿cómo no va a ser más urgente que cualquier otra parte de este mundo esta lucha en el país más rico en biodiversidad por cada 100.000 kilómetros cuadrados, que es Colombia? Colombia tiene la misma tasa de biodiversidad del Brasil, en un territorio 5 veces más pequeño que Brasil. Eso nos tiene que dar una dimensión de la enorme responsabilidad que tiene este país en términos de la preservación del medio ambiente en el contexto global. Colombia es un pequeño paraíso en este mundo. Tenemos una suerte incalculable en términos de la biodiversidad y de nuestra riqueza natural. Y tal vez por eso pareciera que hoy todavía no nos hemos despertado a la realidad de lo que puede suceder si es que no cambiamos ahora. Ya no tenemos tiempo. Fíjese usted, diversos estudios, por ejemplo, el del propio profesor Mora, profesor colombiano de la Universidad de Hawái, le dicen el José Celestino Mutis contemporáneo, porque ha logrado clasificar más de 8 millones de especies entre plantas, animales y demás en este planeta. Una nueva clasificación botánica y de las especies de la fauna. Profesor Mora. Profesor Mora vino hace 3 años a Colombia, lleva años trabajando estos temas en la Universidad de Hawái y antes en Canadá. Y el profesor Mora dice que en la próxima centuria, los próximos 100 años, entre los dos trópicos habrán desaparecido el 75% de las especies de este planeta. Las Naciones Unidas, en su reporte más reciente, hace apenas una semana lo publicaron, dicen que eso ya no es cierto, no será en los próximos 100 años. Dice que en los próximos 60 años habrán desaparecido el 70% de las especies entre los dos trópicos. ¿Dónde está ubicada Colombia? Justo entre los dos trópicos. Luego, si hay países que van a sufrir enormemente las consecuencias de la crisis climática, van a ser esos países que están en la franja central del planeta, que no tienen la adaptabilidad que tienen las especies que están en los hemisferios, digamos, por encima de los dos trópicos, porque ellos viven estaciones, es decir, pasan de extremos calores a extremos fríos. Los animales de esta región están acostumbrados a una temperatura. Y fíjese, Alejandro, hace ya 10 años que cuando nosotros fundamos este movimiento ambiental Misión Respira Planeta, los guías ambientales de los humedales de Bogotá sabían perfectamente que hoy habitan en los humedales de Bogotá los pájaros que hace 15 años habitaban en Sasaima, en Villeta, en Albán, porque ellos han ido subiendo los pisos térmicos para encontrar el clima que les corresponde, en el que se sienten cómodos, y como se ha ido calentando, suben los pisos térmicos para encontrar esa temperatura. El cambio climático, me perdonarán aquí la expresión en este espacio académico, pero yo no encuentro otra. El único estúpido en este planeta
que puede poner en cuestión el cambio climático se llama Donald Trump. Aquí no hay ningún otro estúpido en este planeta que cuestione hoy que este planeta está cambiando y está cambiando para una crisis en la que nosotros no sabemos cómo la vamos a sobrevivir. Y cuando digo que en Colombia no se ha entendido este fenómeno con suficiencia, es porque aquí nosotros seguimos siguiendo las lógicas que hemos repetido durante siglos y que ya sabemos a dónde nos van a llevar, la definición de locura de Einstein. Hacer siempre lo mismo esperando un resultado distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque los últimos gobiernos de este país, a sabiendas de esta crisis ambiental, ¿qué es lo que han hecho? Seguir defendiendo una idea de economía por encima de otra idea de economía. Yo prefiero entender la economía en su acepción más pura, si se quiere, en su acepción original. Etimológicamente la palabra economía viene de dos palabras, son economía, con el fuego, nomia la organización. ¿Cómo nos organizamos alrededor del fuego? Es decir, fíjese que el Papa Francisco no ha puesto en esos propios términos. La defensa del ambiente es la defensa de la casa común. Aquí parece que nosotros eso no lo hubiéramos entendido. Les voy a poner cuatro ejemplos de cómo este gobierno, y no sería nada distinto en los gobiernos anteriores, no se trata aquí de darle palo a Duque, aunque sí, pero cómo no han entendido la urgencia de esta transformación. Fíjense, yo radiqué un proyecto de ley para prohibir los plásticos de un solo uso en Colombia. Nosotros somos el primer aportante a la contaminación plástica del Mar Caribe, según un estudio que nos presentó hace apenas 3 semanas la Procuraduría General de la Nación, hecho por una holandesa que se ha dedicado a medir de dónde vienen los plásticos del Mar Caribe. Con un monstruo como Estados Unidos y un monstruo como México en el Mar Caribe, Colombia es el país que más le aporta la contaminación plástica del Mar Caribe. Según un medio ambiente, en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Pero el señor Duque, a través de su ministro del Medio Ambiente, el doctor Ricardo Lozano, que hasta la fecha era un ambientalista, pero que hoy entró al ministerio a defender los intereses privados por encima del derecho más colectivo de los derechos que puede haber, que es el derecho al medio ambiente sano, decidió hacer concepto negativo de la prohibición de plásticos de un solo uso para beneficiar a Acoplásticos y a todos los que están inscritos en el programa de la red de la ANDI. Básicamente esa es su defensa, la defensa de una economía que a todas luces está destruyendo la casa en vez de empezar a hacer la defensa de la casa común y exponerla por encima de los intereses privados. Hoy el ministro Lozano cree que esto lo vamos a solucionar con reciclaje. No le da risa. La cifra de ONU Medio Ambiente dice que en este planeta hemos reciclado de esto solamente el 9% de los plásticos que hemos puesto sobre este planeta. ¿Ustedes creen que si seguimos este ritmo, y es más, escuchen esta cifra, en la última década hemos producido más plásticos de los que producimos en las 5 décadas anteriores? En los últimos 10 años pusimos más plásticos en el mercado que en 50 años. ¿Ustedes creen que vamos a tener la capacidad de reciclar en este país? Se contradicen todas las cifras. El BNP dice que aquí ya reciclamos el 22% de los plásticos que se usan. Y la meta de reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente para el año 2025 es que reciclemos el 20%. Este es el único país que logró cumplir la meta antes de que la meta fuera impuesta. Pues es, sí, perdónenme, pero esa contradicción de cifras lo que quiere decir es que aquí hay una enorme mentira. El propio gerente de sostenibilidad de la ANDI lo reconoció. Dijo, en Colombia no reciclamos más del 8% de los plásticos que usamos. Entonces, ¿será que esto es una cuestión de educar al consumidor hoy? ¿Será que esto es una cuestión de la ciudadanía? Cuando en Bogotá la mesa de participación de plástico sabe perfectamente que el número, por ejemplo, de bolsas plásticas que consume la gente per cápita ha decrecido. Es decir, si yo antes cogía 5 bolsas plásticas en el mercado, hoy cojo 3, y sin embargo el número de bolsas en Bogotá ha aumentado año tras año en un 30%. Porque cada vez es más gente la que se ha puesto a consumir bolsas plásticas. Ya ni siquiera la educación funciona.
¿Qué es lo que funciona? Decirle a esos señores que lo saben hace 50 años que esta botella no se va a biodegradar en 600, que va a durar 5 minutos en mi mano y 5 siglos en este planeta, que no pueden seguir poniendo en las manos de los consumidores elementos que van en contravía de la vida. Pero según este gobierno, nosotros podemos reciclar y habremos convertido este país en un botadero como es hoy la mitad de África y la mitad de Asia. El 80% de los plásticos que están contaminando el mar llegan a él a través de solamente 8 ríos. Uno de ellos, no es uno de los principales, pero el que lleva los plásticos al mar Caribe se llama el río Magdalena, y los invito a que vean la crónica que hizo Pirri, que le puso un chip a una botella en Bogotá, y cuando se dio cuenta la botella empezó a andar hacia el norte de Colombia hasta terminar en la desembocadura del río Magdalena. Así es como todo lo que ustedes consumen aquí va a terminar en el mar Caribe. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prohibir los plásticos de un solo uso, como lo están haciendo en todas partes del mundo a través de una acción ejecutiva. Ya lo está haciendo Nueva York a partir del año 2024. En California prohibieron las botellas PET. En Francia ya no hay bolsas plásticas. En algunos países de África está hasta penalizada con multas de hasta $50,000 para quien produzca, comercialice y importe productos plásticos de un solo uso. Aquí no hemos entendido la urgencia. Fíjese usted, el presidente Duque prometió no fracking. No fracking, dijo, te lo llevo. 3 o 4 veces en televisión nacional. Una pantomima increíble, porque después la ministra de Minas saliera en un periódico a decir: vamos a convencer a Iván Duque de la necesidad del fracking, porque solamente nos quedan 5 años y medio de reservas de hidrocarburos y de gases. Brincándose 4 notas de advertencia de la Contraloría General de la Nación, que desde el año 2012 dice que el fracking no se puede hacer de manera responsable en Colombia por 2 causas. La primera, no existe aquí el conocimiento suficiente para saber cuál será el impacto de esta técnica. Imagínense, no existe un solo estudio de suelo serio en este país para saber qué hay a 10 metros ni a 30 metros, mucho menos a 2 o 3 kilómetros debajo de la tierra. Y por otro lado, porque el Estado colombiano no tiene la capacidad de respuesta en caso de una catástrofe ambiental. Ustedes recordarán lo que pasó en Lizama. ¿Cuántos días duró esa catástrofe ambiental y el Estado colombiano no tuvo la capacidad de respuesta para garantizar ese derecho al medio ambiente sano cuando hay una catástrofe en un pozo de esa naturaleza? Ahora imagínese usted con la fracturación del agua. Y entonces vienen aquí con un montón de estudios que no se pueden aplicar a Colombia, pero que además cuando uno los lee en letra menuda, uno entiende que no son estudios a favor del fracking. Es que en Estados Unidos un pozo de fracking solamente tiene que declarar vertimiento cuando este representa 4 barriles. Si no hay 4 barriles, no lo tiene que reportar. En el último año hubo 4.900 reportes, según la Universidad de Duke, de vertimientos en pozos de fracking en Estados Unidos. Pero eso les parece que no es poquito. Agua contaminada de fracking. Ustedes saben, los químicos que le ponen a la mezcla con la que hacen la fracturación hidráulica, esa agua no hay cómo tratarla. Esa agua desaparece del ciclo hídrico. No nos importa nada. Vamos a hacer fracking en Colombia porque necesitamos seguir echándole gasolina al carro. Aquí necesitamos una reflexión profunda y urgente. Y todos tenemos que estar en esta misma onda de: ok, bueno, si esto va a implicar cambiar nuestras formas, todos vamos a tener que cambiar la industria y nosotros. Pero ahora va a haber fracking y se van a lavar las manos de tal manera que lo metieron en el Plan Nacional de Desarrollo cuando el presidente de la República perfectamente puede empezar a hacer fracking sin pasar por el Congreso. Pero como tiene que decir mentiras, ¿cierto? Desde el principio sabían que iban a hacer fracking, entonces va a decir: el Congreso fue el que aprobó, no tiene nada que ver con nada. Les pongo otro ejemplo: la deforestación. El problema más grave que vive hoy nuestra sociedad, si me lo preguntan a mí, se llama la deforestación. 220.000 hectáreas deforestadas en el último año en Colombia.
Y según este plan de desarrollo, no tenemos cómo frenar ese número. Luego, al final del gobierno de Iván Duque, habrá casi 900.000 hectáreas de bosque nativo deforestado en nuestro país. Estamos deforestando al mismo ritmo que Brasil si lo comparamos con el área total de los dos países. Esto es gravísimo, porque esto además afecta el ciclo del agua. Si no hay bosques, el ciclo del agua se ve terriblemente afectado. Pero además de eso, es que estamos depredando el futuro de nuestra sociedad. 220.000 hectáreas de bosque. Y cuando uno va a ver quiénes son los que están deforestando, según FEDESarrollo, 60% de la deforestación en Colombia está directamente ligada a una sola industria, que es la industria de la vaca. Directamente Fedegan. Directamente. Y la utilizan además para el acaparamiento de tierras. Y en el Plan Nacional de Desarrollo querían legalizar entregar baldíos en zonas de reserva forestal justamente para que para todos esos acaparadores de tierras a los que meten vacas después de tumbar monte, les titulen de una vez esa tierra. Eso a quién le conviene. Al doctor Lafori y a sus amigos, que además son los más conocidos enemigos de la restitución de tierras en Colombia. Esa es la realidad. Por eso nosotros hemos traído una agenda legislativa al contrario de todo ello. Prohibición de plásticos de un solo uso, prohibición del fracking en Colombia, la absoluta necesidad de parar la deforestación a través de una coordinación entre más de 25 instituciones del Estado que tienen que trabajar juntas para hacerle frente a semejante vejamen que le estamos haciendo a este país. Y por cada uno de esos podríamos aquí quedarnos un buen rato. Con una autoridad ambiental de una debilidad absoluta, que ha sido imposible reformarla por los intereses políticos que representan las corporaciones autónomas regionales. Esa es la realidad. Las corporaciones autónomas regionales, como se eligen, son un ente político, no un ente técnico. Y mientras lo sigan siendo de esa manera, es una feria. Y aquí estamos apenas hablando de lo que es lícito, no estamos hablando de la minería ilegal, no estamos hablando aquí de las actividades ilegales. Luego, o nos alzamos como pueblo, o nos ponemos en la onda de la defensa del medio ambiente como el principal hecho político de nuestra generación, o vamos a ser cómplices de heredar un infierno en vez del paraíso que nos heredaron a nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. Yo les dejo esas inquietudes ahí, los invito a que el 24 de mayo se pare con un cartel enfrente del Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Carlos Lozada. Pues las ponencias van a ser más o menos de 10-15 minutos. Entonces, continuamos con la postura, pues ya desde la óptica de lo jurídico, con el doctor Luis Armando Tolosa. Él, pues ustedes ya lo conocen, no hay necesidad de hacer tanta presentación. Él va a hablar sobre los principios constitucionales del medio ambiente y los derechos fundamentales de las generaciones futuras. Doctor. Buenas noches para todos ustedes. Aquí al doctor Gerardino, gracias por la invitación a que nos saludó el director de los estudios aquí, el doctor Monzón Franco, al doctor Mota y al doctor Leonardo Torres, al señor representante, que atentamente la exposición que hizo. A ustedes, señores jóvenes y señoritas abogados, y a la familia doctor Pérez por impulsar este proyecto educativo que no nos cansamos de agradecerle, porque justamente permite que debatamos estos aspectos que son trascendentales para el futuro de nosotros como personas, de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Los problemas que tiene la humanidad, los problemas locales, los problemas federales, los problemas de barrio, los problemas de país, quedaron expuestos gráficamente en esa película que, o sea, que esa realización, no película,
ser demostrativo de la realidad de la sabana de Bogotá y de los graves problemas que tiene en nuestro país. Y la sabana de Bogotá, el río Bogotá, pero no son únicamente problemas del río Bogotá, son problemas de nuestros barrios, son problemas de los humedales, son problemas de los páramos, son problemas de las rondas de los ríos, son problemas del río Amazonas, son problemas de nuestros departamentos, de nuestros municipios, de América Latina, en fin, del mundo, de nosotros mismos. Por eso, yo voy a plantear algunas ideas sobre el particular y que hemos estado planteando en distintos escenarios algunas ideas y lo hacemos con... acepté venir aquí esta invitación porque necesitamos como abogados, como personas, como jueces, como profesores, cambiar realmente el fundamento para que el mundo se nos está agotando y normalmente no necesitamos mostrar cifras, las especies, los árboles, el calentamiento global, en fin, todo se nos está destruyendo. O sea, las campañas que existen en todo el mundo, de jóvenes, de profesores, de centros universitarios, ¿sí?, y de la comunidad que está interesada en, no son fantasía. Para dar un vuelco a este problema, voy a plantear primero el modelo que nosotros como universidad, como país, como personas, por el cual debemos apocar. Luego, ligados con el problema de construcción de democracia ambiental. Luego mostraremos cómo a través de la judicatura hemos buscado y estamos trabajando enormemente por convencer a la ciudadanía de la necesidad de proteger al medio ambiente. Este es un problema frontal, no es un problema que no toque, es un problema que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y enfrentar este grave problema, ustedes lo vieron ahí por medio audiovisual, implica en primer lugar cambiar la visión que tenemos nosotros del mundo, la visión del universo. Nosotros tenemos que transitar de un modelo eminentemente antropocéntrico a Martín Buber describe los modelos por los que ha pasado el universo, un modelo cosmocéntrico, donde el hombre se pregunta por el arte, cuál es su primer principio. Evolucionamos hacia un modelo teocéntrico, Dios el centro de todo. Y luego con Descartes, con la Revolución Francesa, evolucionamos hacia un modelo eminentemente antropocéntrico y egoísta, donde el hombre conquista, ¿sí?, el universo, conquista y domina al otro, destruye y es los demás elementos que lo rodean son cosas de manera egoísta, un confort para él únicamente. Tenemos que transitar hacia un modelo que denominamos ecocéntrico, antrópico, o biocéntrico, antrópico. ¿Qué quiere decir? Que la visión de la vida, la visión de Estado, la visión política, tiene que encontrar al hombre en diálogo con la naturaleza, donde la naturaleza es otro ente, otro sujeto, una relación ecocéntrica, antrópica, ecocéntrica, ecos, como explicaba aquí quien nos antecedió al hablar de economía, ecos, casa, ¿sí? Nomos, la ley de la casa, ecos, casa, ¿sí? La casa es el centro, ¿sí?, ecocéntrico, el ecosistema, el medio ambiente, ¿sí?, antrópico, y el hombre, antropos, hombre, el hombre en relación, el hombre no es dominador, el hombre está en pie de igualdad con lo ecocéntrico, con lo conducéntrico. Y esto implica reformular todos los planteamientos jurídicos, todos los planteamientos en el derecho penal, en el derecho ambiental, en el derecho civil. Digamos, queremos, esto implica construir un sistema biológico limpio de respeto de los ecosistemas. Esto implica igualmente formular un nuevo modelo de Estado. Ciertamente hemos abogado por un modelo de Estado donde hemos transitado de lo legislativo al modelo constitucional, Estado constitucional y social de derecho. Hoy tenemos que apostar más allá, ¿sí?, llevar el Estado constitucional a un modelo superior,
Tenemos que superarlo o complementarlo construyendo un Estado y una democracia ambiental. Luego vamos a hablar de derecho ambiental, no porque sea una fantasía nuevamente, una ilusión, sino porque estamos destruyendo, nos estamos destruyendo nosotros, las enfermedades que están afectando Medellín, las personas que mueren de problemas cardíacos, respiratorios, los niños, los hospitales, apenas cambia una temporada, se dan cuenta cómo se llenan los hospitales de Bogotá, los hospitales de Cali, de Bucaramanga, en fin, con el nuevo sindical, tenemos que formular un nuevo modelo de Estado, un Estado constitucional, pero un Estado constitucional de derecho ambiental. Esto implica algunas premisas o estándares básicos. Vamos, este Estado tiene que edificarse sobre un orden público, ecológico, mundial y nacional. Es decir, la categoría primera que garantiza la existencia de la relación política, de la relación económica, de un sujeto con otro, es un orden público, un Estado que aboga por lo público, por lo ecológico, por lo mundial. Es un Estado igualmente que protege los derechos fundamentales, tanto de la persona como de la naturaleza. O sea, los derechos no son únicamente de las personas, los derechos también son de la naturaleza, porque es el hombre, ¿sí? Existe primero el universo y el hombre solamente es un habitante del universo. Usted desaparece y el entorno, nuestro entorno, nuestro ecosistema acá. Luego nosotros tenemos que modificar ese criterio egoísta que solamente nosotros tenemos derechos. Sí, tanto la persona humana como la naturaleza y todos los otros seres sintientes, las realidades, todo lo que nos rodea, son titulares de derechos. Creemos que es el hombre que tiene derecho y las demás, cuanto nos rodea es cosa. Esto significa que hay que estructurar un derecho, una democracia ambiental, donde tenemos que incentivar los elementos políticos y jurídicos necesarios para la protección del medio ambiente, para el respeto de los derechos de la naturaleza. Como la ONU, que estaba celebrando hace algunos días, estuve hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebraba el 10º aniversario de la Madre Tierra. La ONU es consciente de este problema, la OEA es consciente de este problema, las organizaciones son conscientes de este problema, ¿no? Y por eso empiezan a denominar a la naturaleza la Madre Tierra, siguiendo un poco las tendencias del derecho boliviano, de la Pachamama. ¿Sí? Todos tenemos derecho a un ambiente sano y por lo tanto es obligación nuestra abogar también por la protección de la naturaleza y en general de todas las realidades sintientes. ¿Qué más implica este Estado de Derecho Ambiental? Una democracia que está sentada en la soberanía, no en la soberanía nacional, ¿sí? En una soberanía popular ambiental. Esto significa que nosotros tenemos que alzarnos como ciudadanía, tenemos que ser conscientes, tenemos que organizarnos en la universidad, en la junta comunal, en los conjuntos, en los barrios, alzarnos no violentamente, para impedir los proyectos que destruyen la naturaleza. Es decir, la consulta popular tiene que fortalecerse, la participación de la ciudadanía, la participación de ONGs, para impedir que proyectos destructores, proyectos como los del plástico, como los del fracking, como los de la destrucción de páramos, ¿sí?, participar masivamente con la ciudadanía en la protección de la ronda de los ríos, en la protección de los humedales, en la protección de los páramos, en impedir que zonas de nuestro país sean deforestadas, en la destrucción de árboles. De manera que la soberanía no es únicamente un problema tampoco meramente tautológico, es de ejercicio real, de cambio del concepto de soberanía, soberanía nacional como entelequia política para pasar a una soberanía de naturaleza popular en el sentido russoniano, pero ejercida activamente con participación de los otros, una auténtica soberanía y asentada en el cuerpo de jurisdicción internacional. Otro importante estándar de esta democracia es una defensa de la concepción del concepto de sujeto de derecho con respecto a la naturaleza y a la realidad material y jurídica, ¿sí? Porque es decir, significa hacer un cambio copernicano, un concepto en el concepto de sujeto de derecho. Los códigos del mundo, nuestros códigos que estamos estudiando y
¿no es cierto? Consideramos que yo soy yo y yo domino la naturaleza y la destruyo, la deforesto, ¿sí? Hago con el agua, con los páramos, con el mar cuanto deseo. Las primeras fuentes de, para combatir el cambio climático, el mar y los bosques. Y los bosques los estamos destruyendo. Y el mar, los principales sumideros de gas carbónico, los estamos destruyendo. El mar y los bosques. Necesitamos entonces una defensa del concepto de la naturaleza, del concepto del sujeto de derecho. De manera que lo que me rodea necesita que atenderlo como los páramos, los ríos, vistos como sujetos cuyos representantes somos nosotros. Ese como modelo tiene que ser estudiado en lo que estamos planteando a través de distintas acciones, como lo hemos hecho. Por ejemplo, yo soy ponente de la tutela de la Amazonía, que es declarada sujeto de derecho. Eso implica que los profesores de bienes, de derecho patrimonial, tienen que cambiar la conceptualización. El profesor de derecho penal sobre el concepto de profesor de contratos. Y también soy ponente del habeas corpus del oso de anteojos, emblema nacional de los Andes, ¿sí? Como sujeto de derecho. Esto, aquí tenemos planteado, desde la corte estamos cambiando todo y en los tribunales del mundo estamos abogando. Esta es la primera tutela de la Corte Suprema de Justicia, junto con la tutela del río Atrato, que ha sido tomada como modelo por los sistemas jurídicos de la India, de la China y de Estados Unidos, para efectos de declarar los ríos, la naturaleza, como sujetos de derecho. No es un problema de fantasía, es que necesitamos proteger, y nosotros somos los guardadores, y el Estado, las entidades. Necesitamos medidas fuertes. La soberanía ambiental es básica. Ante la inercia de las autoridades ambientales, del gobierno y de las autoridades legislativas, es la ciudadanía de la soberanía popular que defiende la naturaleza, si no está destruyendo su propio futuro y de sus hijos. Esta es de manera que hay necesidad de implementar también una justicia climática. Esto fue lo que hicimos justamente en esa acción de tutela de la Amazonía. 25 jóvenes, ¿sí? Adelantada por de justicia, propuso una acción con ocasión de estudios recientes a partir que hizo estudios que existen en Colombia de las autoridades ambientales, de cómo se destruye y cómo afecta, por ejemplo, todos, no solamente los propios municipios y regiones que rodean el río Amazonas, sino que afectan San Andrés, afectan Estados Unidos, afectan todo el universo, que afectan el Brasil, todas las regiones que rodean. Incide la deforestación enormemente y la contaminación del río Amazonas y todas las ollas y todas las zonas hidrológicas que rodean, las vertientes que rodean. Pues está desde el río Amazonas, transita por Perú, por Colombia, por Brasil, pero son más de 9 países los que integran esta zona de la Amazonía, y a raíz de los problemas y el cambio de temperaturas y la afectación que ha tenido, y con los estudios que se presentaron, promovieron una acción de tutela sobre el particular, y la tutela fue negada en primera instancia. Personas que estaban entre los 7 a los 25 años. La sala de tierras del Tribunal de Bogotá la negó, llegó a la corte, la ponencia me correspondió y llevamos un proyecto. En la sala somos 7, 3 de los magistrados se opusieron, 4 la mayoría, sacamos adelante el proyecto y declaramos a la Amazonía sujeto de derecho. El tema aquí es abogar por cómo, a través de acciones, la soberanía ambiental implica que a través de acciones de tutela o de acciones populares, de los distintos mecanismos que tenemos en nuestra Constitución, los pongamos en práctica para proteger la naturaleza. ¿Allí qué ocurrió? Allí, a propósito de este otro estándar de luchar por una justicia climática, lo que queremos es concientizar a la ciudadanía y a los jueces, que ante la inercia de las autoridades, los jueces, si los ciudadanos promueven acciones a través de tutela o a través de acciones populares, tenemos que proteger y tomar medidas. En esta sentencia, porque hay necesidad de hacer una justicia climática,
Esta es la primera tutela en materia de justicia climática en el mundo que toma medidas sobre el particular. Justamente en la parte resolutiva, sí, que invitamos a los jueces a ser creativos sobre el particular. Y si miran esta sentencia, en la parte resolutiva, para efectos de que se tomaran medidas, el gobierno nacional obligando, y en esto tienen un papel los actos, involucramos a los actores. Y la sentencia no está regulando el tema del pasado, sino que se está proyectando hacia el futuro. Y ordenamos la formación o la celebración de un PIVAC, Pacto Intergeneracional por la Vida en la Amazonía Colombiana, donde los accionantes y las autoridades encargadas, ¿sí?, tienen que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo en orden a llevar la deforestación a grado cero. Y dado que Colombia, el presidente Santos, sí firmó el acuerdo de París 2015, ¿sí?, y se comprometió aquí por medio de esta acción, ¿sí?, buscamos que efectivamente se adelanten acciones. Esto implica, por ejemplo, a los jueces y a los abogados, que los jueces tienen que ser creativos. Las sentencias que tengan que ver con el medio ambiente, con el impacto, tienen que ser sentencias dinámicas donde tienen que proyectar y ver cuáles son las necesidades, las medidas, donde un juez que ampara tenga la posibilidad de controlar el cumplimiento posterior de la sentencia, que no se desentienda, ¿sí?, ante la inercia de las autoridades. Y esta sentencia, por ejemplo, así fue replicada, por ejemplo, luego en la protección, en una sentencia que profirió en Cartagena sobre el problema de polinización por el juez penal del circuito frente a las abejas. Luego también una sentencia sobre el río La Plata allí en el Mundial, y posteriormente hay una sentencia también muy importante, la prohibición contenciosa. Hay un cúmulo de decisiones judiciales que es importante que ustedes la conozcan, que abogan por el cambio climático. Tenemos aquí otros aspectos que es importante tener en cuenta para en este estado ambiental, es proveer una información que ayude a la toma de decisiones sobre el problema global y las maneras como los individuos podemos contribuir, como los sujetos, los seres humanos, para hacer los cambios necesarios. Vuelvo al punto sobre el tema del cambio climático. El cambio climático se presentaron en esa tutela estudios, sí, sobre cómo se ha venido modificando ostensiblemente. No necesitamos traer aquí esos dictámenes, insistimos en la necesidad de practicar dictámenes técnicos para establecer cómo se está afectando la naturaleza para que después tome medidas sobre el particular. Pero allí además se insiste y el actor se vuelve en constructor del futuro de la sentencia para que se cumpla la protección de la naturaleza. Pero además es necesario en un estado ambiental que se potencie a las organizaciones, a los medios de comunicación, para que intervengan en la construcción del nuevo modelo de Estado. Bien, este modelo de Estado, este nuevo modelo, implica, por ejemplo, tener en cuenta que nosotros, ¿quiénes tienen la legitimación para pedir la protección? Todas las personas, todos los ciudadanos. Implica utilizar los instrumentos constitucionales, no únicamente en Colombia. Hay algunos estados, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador, la Constitución del Ecuador consagra los derechos de la naturaleza, y algunos estados, y un estado, y un problema que se pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros hacer eficaz la Constitución si no tenemos los instrumentos que tiene Colombia, a pesar de que se instituye? Uno de los primeros que introdujimos en nuestra Constitución a la naturaleza, a la madre, o dimos el carácter, adoptamos la categoría sujetos de derecho de la naturaleza, dicen ellos, o al menos a considerar lo mismo que la Constitución boliviana. No, los ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, y nosotros en particular tenemos aquí dos instrumentos fundamentales. Tenemos varios instrumentos, pero hay dos inmediatos, que es la acción de tutela y la acción popular. La acción popular es un mecanismo para la protección de los derechos de impulsos. Y la ley 472 tiene una estructura que
nosotros planteamos eso expresamente tanto en la tutela de los Achuche como en la tutela del río Trato, como que lo hizo la Corte Constitucional, ¿sí? Y como en esta era amazónica, que las acciones populares son ineficaces y el medio eficaz para la protección es la tutela. Es decir, porque el concepto que trae la ley 472 es que esos derechos ambientales, ¿sí?, son difusos. Es decir, no tienen un doliente inmediato y directo. Esa es una concepción equivocada y que tienen algunas construcciones jurídicas de algunos países, por ejemplo, el derecho costarricense, en algunos derechos del Cono Sur, ¿sí?, e inclusive nuestro derecho. Ese es un concepto que tiene que ser renovado, porque los problemas ambientales no son difusos, tienen que ver también con derechos fundamentales. Es decir, la afectación del clima y la afectación del medio ambiente y la contaminación afecta a la vida, está ligado directamente. Cuando nosotros planteamos el problema, tuvimos que hacer un análisis a través de los derechos por conexidad, para decir que por conexidad se protege, la tutela resultaba un instrumento útil, porque como la tutela es un medio para proteger los derechos fundamentales, y como este se trataría de un derecho difuso, esa fue la tesis que tuvo el juez de primera instancia, no era objeto de protección. Nosotros entonces, no, el argumento fue, no, aquí nos encontramos con unos derechos por conexidad, pero que ante todo se trata de los derechos de la naturaleza, y el medio ambiente es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental para toda la ciudadanía que tiene que ver propiamente con la subsistencia de todos los seres humanos. Y por otra parte, con el tema de la legitimación, que la legitimación la tienen todos los ciudadanos que sean afectados de cualquier parte. Esto implica también concebir un nuevo esquema de jurisdicción universal. Es decir, por eso la persona afectada en San Andrés, uno de los demandantes estaba en San Andrés, de los jóvenes de San Andrés, otros de Cartagena, ¿sí? Otros sí estaban situados en la zona de la Amazonía. Por eso se les legitimó a todos ellos, y la tutela siendo niños, en fin, vivirían, o sea, la edad, la vejez de ellos va a estar hacia el 2070, hacia el 2060. ¿Qué país les espera a ellos? ¿Qué medio ambiente les espera a ellos? Esto dio también pie para tratarlo la categoría de derechos fundamentales intergeneracionales. Por eso los invitamos a leer la jurisprudencia, por ejemplo, esa sentencia de la Amazonía, la sentencia del río Atrato, a leer la sentencia Oso Chucho, que tiene que ver que esta de otorgar el habeas corpus al Oso Chucho implica plantear el problema de la naturaleza, no tanto porque sea un animal, sino dentro del marco de la categoría del diálogo entre y el tránsito de una misión eminentemente antropocéntrica, donde el hombre es el titular de la libertad y de los derechos, y todo lo que pueda hacer lo destruye. Aquí existían unos problemas de deforestación en Manizales cuando trataron el Oso Chucho, en el caso del Oso Chucho, a Barranquilla, a un zoológico, ¿sí? Y sobre eso se edificó el habeas corpus, ¿sí? Se planteó el problema, lo negó el juez de primera instancia, llegó y esta es una decisión de unitaria que está para ser decidida en la Corte Constitucional, porque fue revocada por la sala de casación laboral, pero fue seleccionada por la Corte Constitucional y está para ser decidida. Y no es el problema propiamente, o sea, se ha planteado el problema de la libertad y el habeas corpus. Y un penalista se sorprende y naturalmente que tiene, puede llegar a tratar al ponente de la decisión, como lo leímos en una revista en Madrid, donde uno de los profesores decía que el ponente es un esquizofrénico sobre el particular. Sí, pues una concepción absurda, porque es desconocer lo que significa y perder el contexto. Aquí se plantea ese tema de si la libertad es para el hombre. Si tiene derechos, ¿cuáles son los derechos que tiene la naturaleza y los seres sintientes? ¿Y cuál es el derecho, por ejemplo, en concreto de un oso? Y significa entonces hacer un giro copernicano en la construcción de los derechos para que la naturaleza tiene derechos. Y sobre eso entonces se empieza a explicar todo el tema de la necesidad que tenemos los humanos de proteger la naturaleza. Y claro, tiene derecho a la libertad, esto es el tema del problema de los animales que está ligado con este punto. Obviamente que no son los derechos para que haga un parlamento o para que haga universidades, son los derechos que
tienen que ver con la especie en particular, pero fundamentalmente con el tema de construir un modelo donde hay necesidad de proteger el ecosistema y la naturaleza, porque el hombre no es el que puede destruir a su tamaño la naturaleza. Para este punto, un poco para concluir, son muchos los puntos que pudiéramos tratar sobre el particular, pero les quiero señalar que ese orden público y este marco, hay que tener en cuenta los preceptos constitucionales, pero en todo caso en un código jurídico internacional que ingresa por virtud del bloque constitucionalidad. Y esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas de las disposiciones del marco internacional aparentemente no gobiernan la vida jurídica de los colombianos, pero hay que tener en cuenta, para la solución de los problemas concretos, que Colombia firmó el derecho a los tratados, el Tratado de Viena, y el artículo 27 expresa claramente el Tratado de Viena, ¿sí?, que los estados, los jueces, no pueden, y sobre todo las autoridades, no pueden alegar el ordenamiento interno o las disposiciones internas para soslayar el cumplimiento del ordenamiento internacional, sobre todo en protección de derechos fundamentales. Este es un derecho fundamental, o sea, es obligación. Si ustedes miran expresamente, allá van y miran el Tratado de Viena, y el profesor de Derecho Internacional les ha explicado el artículo 27, sí, trae una salvo que tenga que ver con las reservas que hayan hecho los estados en la celebración de los tratados, pero es el punto de partida sobre el particular, al mismo tiempo que en la Convención Americana, pero sobre todo el Tratado de Viena sobre este particular. Y en fin, me da pena con ustedes extenderme y con los demás expositores, y les agradezco al doctor que me haya invitado, al señor vicerrector aquí, al doctor Wilson, a esta exposición, pero quería plantear algunas ideas. Pero tenemos un derecho dinámico y hay que debemos concientizarnos que entre la inercia de las autoridades, nosotros los ciudadanos, ustedes los abogados y los jueces tienen un papel protagónico en Colombia y en América Latina para empezar a construir una democracia para todos, el derecho a las futuras generaciones. Sí. Y es importante el papel, solamente a partir de la ciudadanía, en una ciudadanía popularmente, nosotros y desde la base podemos modificar radicalmente la concepción de democracia egoísta y destructora. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Mota, abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialización en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Facilidad de Rochaque, magíster en Gestión de Educación de la Universidad Libre de Colombia, docente universitario e investigador de la misma Corporación Universitaria Republicana, a quien le damos la palabra, doctor. Buenas noches. Aquí hay dos personas que están muy ligadas a mi vida, que primero el doctor Armando Tolosa, que lo conozco hace más de 30 años en la Universidad de Inca, hace mucho tiempo en su ejercicio de la docencia en Mitillo, y al edil Alejandro Torres, que aspira nuevamente a ser edil. Usted no se imagina que hace unos años él nos colaboró mucho aquí en la universidad. Son dos o tres veces aquí en la universidad cuando hacíamos foros sobre el agua en la Biblioteca Nacional. En ese recinto, aún ustedes no habían ingresado, hace los años 2008 y 2012, llenamos este recinto con unas voces impresionantes en el tema de conocer el agua como derecho fundamental. Aquí en este recinto estuvo un personaje que era una de las personas que más sabía sobre el agua, que ya falleció, el doctor Rafael Colmenares. Fue algo profético lo que él dijo en el año 2009. La triple A
la multinacional española se va a llevar todo el dinero, que es la que está manejando todo el agua de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y así es, una realidad. Ustedes saben todos los problemas que se vienen en el tema financiero. Entonces, es un placer tenerlo aquí, Alejandro, que nos colaboró mucho con el tema del derecho fundamental al agua. Cuando se hacía la publicidad de la campaña con este referendo, pues se recogieron casi 3 millones de firmas de la sociedad civil. ¿Ustedes saben qué pasó con ese referendo? Por orden, hay que decirlo aquí de frente, porque la gente lo olvida. Por orden del presidente Uribe se ordenó archivar en el sexto debate del Congreso de la República. Se buscaba que incorporar el agua como derecho fundamental, que hoy está reconocido por el bloque de constitucionalidad, lográramos limitar que las multinacionales se llevaran toda cantidad de agua y se volvieran unos negocios como se volvió en Bolivia, en Chile y en muchos sitios del mundo. Porque América sí tiene agua, Europa no lo tiene. América sí tiene naturaleza, y es algo muy interesante. Alguien comentaba que ha comenzado desde el 21 de octubre del 2012, cuando los medios jugaban el tema de que se iba a acabar el mundo. No, el 21 de octubre, el 21 de diciembre, 21 de diciembre del 2012, comenzó la era de América. Y así va a ser. América va a ser el protagonista los próximos 200 años en el mundo. Por eso es que los europeos vienen aquí a robarnos el tema de los recursos naturales, en fin, porque América lo tiene todo y América está cambiando y Latinoamérica va a hacer un gran impulso. Bueno, mi ponencia, muy brevemente, es muy parecida al doctor Armando Tolosa, que es la naturaleza como nuevo sujeto de derecho a nivel mundial. Me agrada que el doctor Tolosa, como magistrado de la Corte Suprema, tenga esa sensibilidad y sea gran ponente de muchos fallos, porque así como existe el doctor Armando Tolosa, también existe una Corte Constitucional. Lo escuchaba en manos del expresidente Jorge Iván Palacios hace unos 3 meses, al homenaje que se le hizo a la magistrada para Victoria Calle, creo que ya falleció, está en condiciones muy difíciles. Por ende, muchas sentencias que favorecieron el tema del agua. Hay que decirlo con mucha tristeza, la Corte Constitucional está en proceso de regresividad. Toda la línea jurisprudencial que dio la primera y segunda Corte va para el suelo. Desafortunadamente está en proceso de regresividad, dicho por los mismos expresidentes de la Corte Constitucional. Entonces, y lo vimos con el tema del toreo. El mismo presidente de la Corte Constitucional ha reconocido que eso se va a caer por frustración de materia. Ya ningún joven le gusta el toreo, obviamente. Los niños que están haciendo van a ser los grandes defensores de la naturaleza. Solamente van a las plazas de toro los ancianos, los abuelos, acompañados de sus nietos a la fuerza, pero se salen a los 5 minutos. Es porque el tema del mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar y en ese momento los niños que están haciendo en ese momento en el mundo van a respetar los derechos de la naturaleza. Bueno, la ponencia mía, hablando de que la naturaleza como nuevo sujeto de derecho, tiene que ver algo muy importante. Es el movimiento latinoamericano que ha empezado a surgir a partir de los años 2000. Se habla del nuevo constitucionalismo. Ya no podemos estar arrodillados a Europa, a eurocentrismo, ¿cierto? Ya no podemos estar arrodillados a la parte colonial, sino que a partir de lo que se hizo el movimiento del agua en Bolivia, el año 2000, recuerden ustedes las famosas revueltas de Cochabamba en Bolivia, donde muchos de ustedes no saben, la clase política tan corrupta le dio las concesiones del agua a la multinacional Suez francesa durante 30 años. Los indígenas tenían que bañarse, así, tenían que bañarse con tarjetas prepago, hasta que llega el momento del movimiento que lideró Evo Morales para poder sacar esas multinacionales francesas que eran concesiones durante 30 años por una clase política corrompida en ese momento y que los indígenas bañaran su propio recurso. La naturaleza como sujeto de derecho, esto no es reciente. Realmente es el reconocimiento indígena de hace mucho tiempo. Estamos en un despertar. Se cayó el muro de Berlín en 1989. El mundo está cambiando. Se cayó parte del bloque socialista. Y a partir de 1989 y 1990, ustedes no se imaginan que empezaron a surgir movimientos indígenas.
se empezó a hablar, antes de la constitución del 91, se empezó a hablar en Bosa, en Cota, en Suba, ¿por qué no resurgir nuevamente el movimiento Muisca que fueron apagados durante la época de la conquista? ¿Por qué el movimiento Muisca o indígena que finalmente perdieron sus tierras volver a resurgir esa parte Muisca? Así fue, el biocentrismo o la naturaleza como sujeto de derecho es parte del movimiento indígena latinoamericano, que está mirando que el derecho no es individual. Desafortunadamente tenemos un mundo individualista, es una herencia de nuestro sistema capitalista, usted lo sabe. Si usted no viene aquí a estudiar, pues no se ha graduado, usted no puede mandar a su novia, su esposa para graduarse. Tiene que ser de carácter individualista. Entonces vivimos en un mundo muy individualista en la era capitalista y logramos aniquilar el derecho comunitario. Por eso se habla de justicia comunitaria. Y ese derecho comunitario que sí ha estado arraigado en el tema indígena ha conllevado el nacimiento de que la naturaleza sea verdadera sujeto de derecho. Que ese biocentrismo tenga un equilibrio, tenga una armonía en los seres humanos y que el ser humano no sea el protagonista. No puede ser siempre el personaje aquel egoísta, el que ha impuesto, ¿cierto? Quizá la especie más dañina en este momento. Y lo más grave, ustedes escucharon el año pasado las voces de alerta, la tierra está gastando reservas, se acabaron ya lo que es el sustento forestal, alimenticio, y la tierra está gastando reservas como tal. Ustedes no se imaginan que en Suecia hay unos edificios donde está casi custodiado por el ejército, no tiene oro, no se imaginan, no es oro, no tiene dinero tampoco. Es el sitio o laboratorio de las famosas semillas vírgenes del mundo, que está manejado en este momento por Monsanto, que lo compró Bayer. Y allí están las semillas originales, que ya no lo consiguen. Ahí es donde comenzó a hablarse de que las semillas, que es parte del biocentrismo, hoy en día están en poder de ciertas élites, y nos han vendido los famosos productos estratégicos que finalmente está confirmado por voz de cáncer. Se han hecho estudios experimentales. Cada vez que ustedes comen una papita o un maíz, yo vengo de un departamento campesino que es Boyacá, alcancé a conocer la época de la papa, que era muy sabrosa, no sabía insecticida, no sabía remedio, se comía un delicioso maíz. Con los abuelos de uno, de misión, no había llegado todavía el tema de la semilla estratégica, no había cáncer. Hoy en día estamos en una pandemia mundial del cáncer. Eso es parte del egoísmo de la humanidad. Cada vez que comen una papa o esto, hay una programación especial en el cuerpo para el tema de producir tumores. Por eso es que la gente dice, uy, pero voy al médico y me dicen, usted tiene un tumor, pero ¿cómo así que yo tengo una vida sana? No, la alimentación ya está muy dañada. En ese momento, mi familia que procede de la zona meleña, tú sabes que en Vélez sea que el roque bocadillo ya no se produce. Ya no se produce el verdadero bocadillo veleño. El Moniquirá, Vélez, toda esa zona barbosa, al bocadillo le están echando el colorante número 6. Para poder que ese bocadillo, cuando lo destapamos, qué color tan fuerte, tan rico. Mentiras, es un colorante que produce cáncer al hígado y genera unos estragos terribles en el cuerpo. Y el Estado no dice nada, el Estado muy complaciente. Esa es la realidad que viene parte de lo que es el antropocentrismo, el egoísmo, el mercadeo del ser humano mental. En estas palabras, ya muy brevemente, quiero resaltar que el movimiento indígena es el que ha empezado a destacar ese biocentrismo. ¿Por qué? Vamos a tener en Bolivia, con la constitución del 2009, lo vamos a tener en Ecuador con la constitución del 2008. Hay un derecho muy importante, no solamente el derecho de la Mama Pacha. La Mama Pacha no es solamente la tierra, es la madre del universo, es la armonía de estar con el parte del universo como tal. Es saber saltar los ríos, es saber que los ríos, los animales, las plantas, tienen derechos, son sensibles, son conscientes, por eso hay los grandes cambios de los operadores judiciales. Tenemos un derecho muy importante ahora, que hay que inculcarlo en el país, el derecho al buen vivir.
El derecho implica una armonía con el tema de la naturaleza, unos cambios de egoísmo a pasar a un tema más de carácter comunitario. No va a ser muy fácil, señores estudiantes. Los intereses son muy grandes, las multinacionales, el mercadeo, las ganancias, pero de todas maneras el mundo va a seguir dando la guerra. Es cierto que eso implica unos grandes cambios, cambios de muchas tradiciones, tradiciones culturales que vienen de nuestros abuelos herradas, tradiciones que compartíamos muchas veces porque era la tradición de las clases políticas tradicionales, el tema del toreo, el maltrato animal, el comer carne permanentemente. Eso hace parte de que, si ustedes se dan cuenta, gran parte de los jóvenes en este momento que están haciendo el mundo son veganos. ¿Y eso qué significa? Es protección a la misma naturaleza. Se ha confirmado científicamente, los ganaderos no quieren aceptar eso, y si logramos disminuir una parte del ganado del mundo, vamos a contribuir muchísimo al tema ambiental. El monóxido que expide el ganado es impresionante, generando las grandes contaminaciones. El ganado hoy en día está contaminado, usted no se imagina, preguntémosle a un veterinario cuántas inyecciones le colocan a un ganado, penicilina, en fin, antibióticos. Usted no se imagina que el pescado que antes se hablaba, el salmón, Greenpeace, y con Greenpeace hemos hecho algunos eventos de salida ecológica, Greenpeace ha protestado en el mundo, en el submarino, en Chile y en Suecia, contra las empresas de salmón, que son empresas que dañan a la humanidad, que van solamente al tema del mercadeo. El salmón que se vende actualmente está lleno de insecticidas, está lleno de cuestiones químicas, y eso ha generado todo por el tema de la ganancia del ser humano. Lo más grave es que los que queremos desarrollar este movimiento y los centristas, y que el mundo cambie, ahora lo hagamos a tiempo, porque ustedes lo saben, el mundo vivió muchos años sin el ser humano. Cada vez que en nuestros sitios, en Boyacá, encontramos estos animales muy grandes, es el reconocimiento de que el ser humano es un muy niño, es un bebé en este planeta. Llevamos millones y millones de años que la naturaleza fue sola, y así podrá ser. El hombre podrá desaparecer de la naturaleza. Alguien dirá, los que somos creyentes, ¿lo va a permitir Dios? Sí. Y si llega a las circunstancias, quizá Dios va a permitir, como Dios ha permitido, el respeto por la naturaleza. Muchas veces la gente pregunta, ¿dónde está Dios cuando hay terremotos, calamidades? No, Dios respeta mucho la naturaleza. Dios hizo la naturaleza, pero va a respetar la naturaleza. Y Dios respeta el libre arbitrio de los seres humanos. Usted sabe, no se mete en eso. Ahí depende del libre arbitrio del ser humano si realmente va a llegar a ese abismo que muy pronto va a poder llegar, y que es muy grave la situación que está conviviendo el mundo. Los cambios climáticos es una realidad. Hace unos 10 o 15 años, cuando los sobrevivientes del famoso accidente entre Paraguay, creo que Brasil y Uruguay, recuerden ustedes, esos deportistas lograron, para poderse sobrevivir, devorarse sus propios compañeros. Ellos citaron la rueda de prensa hace 15 años a nivel mundial, y lo más sorprendente que hablaban frente al mundo era que ellos habían ido donde había caído un avión. Esa noticia que dio la vuelta al mundo, y sobre eso han hecho una cantidad de películas. No solamente la morbosidad de los periodistas a preguntarle qué se siente comer carne humana, sino que lo más grave que ellos comentaron ante los medios de comunicación del mundo es que ya no hay nieve allá, ya realmente es casi desierto, que el avión aún hay partes del avión que se estrelló, y que el mundo cambió, ya no hay agua, es casi la venta de un desierto. Miren los cambios que se han hecho como tal. Ustedes imaginan que la bojera hace miles de años fue una selva, miren cómo está, es un desierto, como tal, ¿cierto? Y así va a pasar, porque finalmente, después de esos hermosos árboles y de la naturaleza, esa parte selvática va a cambiar. El Amazonas, cada día se dice que se está demoliendo. Minuto a minuto, árboles, deforestación, el último pulmón que queda en el mundo se está acabando,
gravísima situación. Ustedes han visto por medio de comunicación el parque Chiribiquete, la última reserva mundial con todo un contexto de ecosistema. Tienen las multinacionales el apetito de entrar a elaborar el tema del turismo, poner el turismo. El turismo no es bueno, a todos nos gusta pasear, pero a veces los seres humanos no están malos, que ya en el mundo hay muchísimos movimientos en contra del turismo, de ese turismo que respeta el tema ambiental. O vayan a las playas, la basura, la protección de la naturaleza. Entonces también hay un movimiento muy grande en contra del turismo, del ser humano que quiera acabar esta vida. Es tanto que muchos enfoques de la naturaleza han generado que si se encuentran nuevas civilizaciones, es mejor dejar las piedras, no hacer estudios, porque vamos a dañar todo el tema, ese panorama. Finalizo diciendo que, así como le dijo a Albert Einstein, esa frase yo creo que puede ser algo muy, muy real, que se hizo, se pronunció en la época de la Guerra Fría, y que la podemos adaptar. La Tercera Guerra Mundial, para ustedes, si es con bombas atómicas, en este caso, si la Tercera Guerra Mundial es con el tema contra el ambiente, contra la deforestación, significa que iremos a abrazar el ser humano en toda su plenitud. Muchas gracias. Pues ha sido algo extensa la jornada. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado desde el principio, a quienes llegaron pues, posteriormente también. Muchas gracias. No sé si de pronto haya una, dos o tres preguntas, no sé, para terminar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Permítame un segundito que está Alejandro, va a hacer una pequeña exposición. Gracias. Bueno, una imagen más que mil palabras, vieron un documental de 54 minutos. Doctor Tolosa, gracias por esas luces, que es una acción de grupo, que es una acción popular, que es una acción de cumplimiento, que es una acción de tutela. Saber que una acción de grupo persigue indemnización pecuniaria, pero una acción popular solo persigue que se frene el peligro. Una acción de tutela cuando hay conexidad de derechos fundamentales. Y entonces, gracias a esas acciones populares, la primera la gané en el año 2006, gané 13 mil millones de pesos al acueducto y le mandé poner cerramiento al humedal, sacar basuras, sacar escombros. ¿Por qué digo basuras? Porque antes funcionaban los basureros locales, basureros Gibraltar en Kennedy, rellenó el humedal con 56 mil toneladas de basura. Y entonces, infiltración de lixiviados, aguas subterráneas, emanación de gases, todo el sector olía a un olor cítrico, que es el de los lixiviados, afectando vías respiratorias. Ganó sus primeros 13 mil millones de pesos, y después de esos 13 mil millones que le ganó al acueducto, vuelvo y radico una acción popular, la 0143 de 2004, 12 años después, cuando una acción popular tenía que resolverse en 3 meses, 12 años después, doctor Tolosa, Tribunal de Cundinamarca, ganó la acción popular con el magistrado César Palomino y, por daños causados al humedal El Burro, logré ganar 8.300 millones de pesos de indemnización al humedal. Y me dicen, oye, ¿qué hace usted con toda esa plata? Compramos una hectárea de tierra sobre el humedal El Burro para ampliar el vaso hidráulico del humedal. Una hectárea sobre la Cali está valuada en 12 mil millones de pesos. La pagamos en 3 mil millones de pesos por avalúo catastral, no el avalúo comercial. Le pusimos cerramiento. Ahorita tenemos 4 mil pendientes para remover escombros y remover basuras. Eso se llama adecuación hidrogeomorfológica, abrir nuevamente el vaso hidráulico del humedal. Pero como no todo podía ser cerramiento, lote, ni tampoco podía ser solo maquinaria, publiqué este pequeño guía de bolsillo. Humedales de Kennedy, una dinámica ambiental, social y urbana. Contratamos a 7 científicos para construir la memoria geológica, histórica y de memoria de los humedales en Bogotá. Aunque dice humedales de Kennedy,
tener toda la historia geológica de Bogotá. Logré publicar 7.000 ejemplares. Doctor Tolosa, que le voy a comprar a usted, que le comparto al doctor Mota, que a mi amigo Frank Turco ya le compartí un libro, versión digital. Y entonces, como es humedales de Kennedy, las personas de Kennedy, qué pena los demás, las personas de Kennedy, afuera están mis compañeras haciendo entrega del libro digital. Los que no vivan en Kennedy, esperemos que firmen los de Kennedy, los libros que traje hoy, creo que traje como 60, 80 CD-ROM, pueden tenerlos ustedes. Es una pieza que recoge qué es la acción de popular, qué es la acción de grupo, cómo se dio la historia geológica de Bogotá. Y entonces a la salida van a estar unos compañeros. A los demás que firmaron, 5 de junio sin falta, tendrán el enlace del documental Río Bogotá, que conocieron hoy en primicia, hoy desde la universidad, que como bien decía el profe Ricardo Mota, yo no quería decir eso, pero sí, también soy político. Político del agua, no doy tamal ni lechona, me decían, oiga candidato, ¿dónde está el tamal? Ah, si usted se lo come, hace digestión y me contamina el río. Entonces no damos tamal, no damos lechona, damos conocimiento. Eso me hizo edil, periodo 2012-2015, más de 2.600 personas confiaron en mí, fui presidente de los ediles de la localidad de Kennedy. Hoy estaba trabajando en el Congreso de la República, renuncié para nuevamente lanzarme a edil 6 meses antes, o si no me pasa lo de Mocus y Ángela María Robledo, que quedaría inhabilitado, renuncié y nuevamente hago ese ejercicio para seguir reivindicando el papel de nuestros ríos, de nuestros humedales, de la ruralidad y de los páramos colombianos. Necesitamos más políticos de ese perfil, no de los de Reficar, no los de Odebrecht, no los de Interbolsa, porque ustedes saben que al día se están perdiendo 1.000 millones de pesos en el país solo en corrupción. Entonces, a las personas que viven en Kennedy, excepto aquí mi amiga que ya lo tiene en físico, estaremos allá afuera compartiendo el CD-ROM, solo dan clic y va cambiando las páginas. Un documento que está con premio internacional y que nuevamente no me queda más sino agradecerle a la mesa principal, doctor Tolosa, doctor Mota, señor Franco, muchas gracias por su invitación. Nos conocimos en un escenario ambiental y buena noche a todos y a todos.